Egunon denoi, ongi etorriak. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Welcome, Elin. Benvingut, Alexis. Hasi aurretik ohartxo bat, itzulpenerako gailuetan lehenengo kanala euskaraz entzuteko da, eta bigarrena gaztelaniaz entzuteko. Mila esker gaur Tabakaleran egingo dugun berdintasuna eta kontzilioazioa, estrategiak eta esperientziak enpresetan izeneko topaketara etortzeagatik. Gaurko topaketa, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu du, etorkizuna eraikiz ekimenaren eremuan. Eta 200 enpresa eta erakundetik gora, bildu gara, berdintasuna eta kontziliazio erantzunkidearen eremuan, neurri batean edo bestean, lanean ari garenok, edo horri buruzko kezka dugunok. Egunean zehar, nazioarte mailako esperientzia partekatuko dugu Elink Banderekin, Alexisek Kataluniatik dakarren esperientzia ezagutzeko aukera izango dugu, eta baita Gipuzkoan eta Euskadin garatzen ari diren beste esperientzia batzuen berri izango dugu. Beraz, hasiko gara lehenengo hitzaldiarekin, Gipuzkoako diputatu nagusia Markel Olanoren eskutik. Markelek kontziliazio erantzunkideak Gipuzkoako enpresetarako dakarren erronka eta aukerari buruz hitz egingo dugu. Egunon guztioi, eta eskarrik asko topaketa honetara etorri zaretelako, eta egia esan gustoa ematen du horrela sala hobeteta ikustea, eta jakitea gaita ere Gipuzkoako enpresa eta erakunde asko zaudetela hemen ordezkatuak, eta beraz Gipuzkoan arlo honetan, ez, alegia, ba, kontziliazio erantzunkidearen arlo horretan, gizon eta emakumeen arteko berdintasunen arlo horretan interes bizia dagoela. Nik esango nuke, gure inguru guztian, gure herrian, Euskal Herrian eta inguruan, puri-purian dagoen debate badela, eta hemen ikusten da hori, ez? Debate horren garrantzia eta ze interes dagoen Gipuzkoan. Nik esango nuke lehenik eta behin, ikuspegi orokor bat emanaz, Gipuzkoan bizi dugula egoera bat, nun, mundu guztian bezala, aurre egin nahi diogun desberdinkeriari. Alegia, adibidez, ikuspegi sozialen ikuspegitik, ba, aberatxenen eta pobreen arteko, ba, diferentzia hori, distantzio hori, alik eta gehien murrizteko aleginari. Baita ere hizkuntz berdintasunari, ez? Euskararen da gazteleraren arteko oreka hori, ba, mantentzeko aleginarekin. Eta beraz hor ere desberdintasuna dago une honetan. Eta gaur okupatzen gaituen gaia izango litzateke gizon eta emakumeen arteko desberdintasunari aurre egiteko ze estrategia daukagun. Gipuzkoak momentu honetan desberdintasunari aurre egiteko ikuspegi zabala dauka, lurralde solidarioa gera. Aldatu egin nahi dugu, badauzkagu eta gaur ikusuko dugu Europako herrialdeetan eredu batzuk zentzu hortan, eta nik uste dut kolektiboki mugimendu hori egin nahi dugula guztiok, eta beraz hori niretzako funtsezkoa da. Eta mugimendu horretan aldaketarako palanka importantenetako bat da, justu hori, ez, kontziliazio erantzunkidearen politiketan aurre egitea. Uste dugulako alde batetik, persona guztien aukera berdintasuna lantzeko aukera daukagula. Beraz, denak gera berdinak? Ba, bai, baina gero eduki behar ditugu denak aukera berdinak. Eta hori, une honetan gure herrian ez da gertatzen, eta gure lurraldean ere ez. Horretarako, gainditu behar dauzkagu rol tradizionalak. Oraindik ere gure etxeetan, eta gure enpresetan, eta gure familietan ezagutzen ditugun da bizi ditugun rol tradizionalak. Eragina handia egiten diotenak, ba, justu bizi dugun erronka horri, ez, desberdinkariari aurre egiteko erronka horri. Eta gero, beste atal bat aterako dena eta guretzako funtsezkoa dena da, pertsonak ongi zaintzeko modu bada eta ere, eta erronka bada. Alegia, une honetan zahartze prozesu bat bizi dugu, zahartze prozesu horrek baita ere ekartzen duena da, natalitate arazo handi bada daukagula, ez, eta aurrak eta gazteak berriak, belaunaldi berriak sortzeko estrukturalki arazoa daukagula, beraz, kontestu zabal horretan, justu inziditzen du, ba, guk gaur landu behar dugun arlo horrek. A mi me interesaría destacar algunos datos, no quisiera alargarme demasiado, pero yo creo que es importante centrar de qué estamos hablando y cuál es la situación que vivimos en este momento en el territorio de Gipuzkoa y en la comunidad autónoma vasca en general. Desde la perspectiva
de la brecha salarial, por ejemplo, es un dato muy conocido, en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, el salario medio de las mujeres es un 25% inferior al de los hombres. Desde la perspectiva que antes apuntaba del cuidado del hogar, de las personas que necesitan cuidado, tanto sean niños como pueden ser discapacitados, personas mayores, el tiempo que dedican las mujeres a esa atención es un 61% mayor que el que dedican los hombres. Desde la perspectiva del índice de igualdad de género que nos retrata a todos los países y todos los territorios, nosotros estamos con un índice del 69,3%, un punto superior, mejor que el del Estado español, pero a años luz, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, del índice que tiene Suecia, que es el 82,6%. Estamos casi en 13 puntos por debajo de Suecia en los índices de igualdad de género. Eta horrek esan nahi duena da, behar dugula aurrera egin, guztion artean, oraindik ere asko daukagula, izugarri daukagula egiteko, eta gainera, gure lurraldean, gure ustez, indize hori ikusita, gure punturik ahulena, justu dagoela lan munduan eta enpresa munduan. Gu lurralde industriala gara, eta normala den bezala, industria horrek ez bali modu bermatzen gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, lurralde bezala atzera egiten dugu. Eta arlo horretan, ba, indizeak markatzen du adibidez, ikusteko nun daukagun berdintasuna adibidez, ikasketa unibertsitarioetan Gipuzkoan edo Erkidego Autonomoan, ba, indizea 95ean dago, 100etik oso gertu. Beraz, gizon eta emakumeen arteko arraia edo diferentzia, distantzia ikasketetan, ia ez dago arraia hori, ez? Aldiz, joaten balima gara, emakumeen presentzia neurtzea enpresetako zuzendaritza postuetan, hor ikusten dugu indizea 94koa dela. Pentsa, 95-etik, 94ea jaisten da, eta hor ikusten dugu benetan nun daukagun arazo importanteenetako bat. Eta hori, ez da bakarrik enpresa puntual batean gertatzen dena, baizik nik uste dela fenomeno edo egoera orokor bat Gipuzkoako enpresa askotan da gehienetan. En ese contexto, somos muy conscientes de que vivimos también una situación especial, se avecinan cambios de calado, tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel del conjunto del Estado. Existen ayudas por parte del gobierno vasco para fomentar la natalidad y también existe una previsible entrada de una nueva legislación que iguala la maternidad y la paternidad a nivel de Estado. Y todos somos muy conscientes de que todas esas medidas al final van a tener un impacto muy importante en todas las empresas y organizaciones del territorio. Por eso también existe este interés y por eso el contexto y el momento son propicios para que todos y todas debatamos de esta cuestión o en torno a esta cuestión. Y yo quisiera decir que en este contexto Gipuzkoa ya estaba activa y estaba movilizada para afrontar esta situación. Es decir, este tipo de transformaciones que se van a producir ahora nos pillan trabajando. Lanean ari ginen, lehenagotik ere, eta guk uste genuen arlo horretan kontziliazio erantzukidea zala bide nagusia egoera horri aurre egiteko. Eta hor aurrera egiten balen genuen lurraldean, asko konpontzeko aukera edukiko genuela bizi dugun diferentzia eta desberdintasuna. Horregatik guk egin genuen apustua lurraldean horren alde, eta guk uste dugu orain bizi dugun une hau arrazoi askorekatik dala belaunaldi apustu bat. Une honetan gure belaunaldiak egin behar duen apustua gure ondorengoei beste lurralde bat, beste Gipuzko bat eta beste Euskal Herri bat emateko eta eskaintzeko. Alegia, orain daukagu erronka eta orain probestu behar dugu unea eta momentua. Eta nik uste dut, euki barra daukagola kontzientzia hori baita ere, guk egin behar dugu eta guk sortu behar dugu eraldaketa hori. Ez diogu urrengo utzi behar, guk daukagu ardura hori. Zer egin dugu bereziki Gipuzkoan, zergatik esaten duen lanean harrapatu gaitula honek? Ba, lehenik eta behin, etorkizun eraikizek, programa bezala, dakizuen bezala etorkizun eraikizek, Gipuzkoa dituen etorkizuneko erronkei erantzuten die, eta egin nahi die aurre esperimentazio aktiboaren bidez, eta gizarte eragileekin eta gizarte osoarekin kooperazioan edo elkarlanean. Hor, jarri genuen martxan programa bat,
Eta programa horretan, 30 enpresa edukiko ditugu 2018an, bakoitzak bere kontziliazio erantzunkideko proiektu eta esan dezagun plan propioa garatzen. Beraz, metodologia orokor bat garatu dugu, baina enpresa bakoitzak bere lehentasunak ezarri ditu, eta 30 enpresa edukiko ditugu, ja dagoeneko Gipuzkoan, kontziliazio erantzunkideko politikak eta programak eta planak aurrera ateratzen. Horrek eragin die gutxi gorabehera 2500 langilei orain arte. Eta Gipuzkoako lurralde txiki batean hori ja zifra potoloa da. Somos muy conscientes de que esa transformación, empresa por empresa, requiere tiempo. No va a ser fácil y es un proceso. Pero es cierto que en algunas de las empresas que participan en el proyecto de Etorkizunarekin ya se ha producido una reducción de la brecha salarial. En alguna otra también se ha aumentado la presencia de mujeres en los puestos directivos o en alguna otra se ha producido también un cambio de horarios. Alguna recuerdo que nos decía que habían implantado la jornada continua en verano y les costó mucho además. Quiero decir que al final ha habido movimientos en cada una de esas 30 empresas o habrá, porque en este momento yo creo que si no estoy equivocado hay 23, pero este año ya se incorporarán 7 más. Estaremos al final de la legislatura con 30 empresas que además han dado un paso más. Entre todos y todas hemos dado un paso más y es el de constituir una red de las empresas que hasta ahora han tenido esa experiencia piloto. Es una red que se llama Erantzunkide Sarea. Erantzunkide Sare horrek nahi duena da, aplikatu da metodologia hori, eta enpresa bakoitzak eduki duen esperientzia hori partekatu eta sare bat osatu. Eta guk uste dugu horrek izugarrizko urratsa egiten duela lurraldean. Ze esperientzia pilototik aplikazio orokorrerako pauso ematen dugu. Enpresa bakoitzak bere esperientzia pilotoa eduki du, asko ikasi du, guk ere prozesuan, foru aldundiak eta egon geran enpresek eta aholkularitza enpresek ikasi egin dugu guztiok izan dalako esperientzi bat, esperimentala eta berritzailea, eta orain da momentua hori Gipuzkoako enpresa guztietara hedatzekoa. Beraz, horretarako lehenengo pausua eman duguna da sare hori sortzea. Nik horregatik gaurkoan, eta ja bukatzen hasiko naiz, o bukatzera noa, nik gaurkoan aprotsatu nahi nuke nire hitzaldi hau gonbitea luzatzeko Gipuzkoako enpresa guztiei sare horretan parte har dezaten. La invitación, por lo tanto, el día de hoy va dirigida a todas las empresas y organizaciones del territorio de Gipuzkoa. Está constituida ya la red de empresas. La red de empresas está abierta a transmitir todo lo que han ido aprendiendo al conjunto de las organizaciones de Gipuzkoa. Por lo tanto, el llamamiento es directo. Os invito a todos y a todas las empresas y personas del territorio de Gipuzkoa a que participéis en esa red. Esa participación va a implicar un compromiso y es el compromiso de ir aplicando la metodología que hemos ido construyendo o definiendo y ir optando también por una serie de cuestiones, yo creo que eran 9 ámbitos de apuesta y evidentemente tocaría que cada organización, cada empresa fuera eligiendo las suyas, pero en principio es que todos y todas entremos en ese proceso, entremos en ese engranaje, que en mi opinión por lo menos podría significar la transformación del conjunto del territorio desde la perspectiva de la conciliación corresponsable. Hori da beraz, nire erronka nagusia, gu, foru aldundi bezala, laguntzeko prest gaude, orain bezala, orain arte bezala, elkarlanean jarduteko prest gaude, baina nik uste dut apustua guztiona izan behar dela. Eta guztiok egitez dali madugu, ba ez du ezatarako balioko. Besterik gabe, eskarrik asko. Eskerrik asko, Markel. Ondoren, gure urrengo izlari gonbidatua aurkeztuko dizuet. Bera da, Elink Bande. Trondheim herrian kokatuta dagoen Norvegiako Zientzia eta Teknologia Unibertsitateko Soziologia eta Zientzia Politikoen Saileko irakaslea da. Hainbat ikerkuntza, liburu eta artikulu burutu ditu malgutasuna, genero harremanak antolakundeetan, ongizate estatuko politikak eta zaintza politiken erabilera ikergai gisa. Bera da, Norvegiako ordezkaria baimen politikak ikertzen dituen nazioarteko sarean, eta horregaitik oso interesgarria iruditu zaigu bere partaidetza.
Norvegia delako Europako erreferentea kontziliazio erantzunkidearen eremuan. Elin, we are delighted that you accepted our invitation to share your knowledge with us. Thank you very much. Thank you for inviting me to your beautiful country. My talk today will be on promoting gender equality, individual parental leave for fathers. As many countries are searching for instruments that can promote greater involvement for fathers in care work, the Nordic and the Norwegian parental leave experience might be useful. All the Nordic countries have introduced special incentives for fathers to take parental leave. These incentives are called the father's quota system. Can you instruct me on this? I need to change here. Oh, there it is. Now, that one, yes. Okay, we're on again. I will be focusing on the Norwegian system, and let's take a quick look at some important changes in the historical development of the parental leave system in Norway. In 1909, we had a maternity leave introduced of 6 weeks. Then in 1977, we had a gender-neutral paid parental leave of 18 weeks, which was gradually increased during the years. And in 1993, we introduced a father's quota system and also increased the parental leave system to 52 weeks. And the reason for introducing the father's quota system was that very few fathers used any of the gender-neutral parental leave system. So that was the reason why it was changed. Now, what is the... this doesn't work. Now, okay, so it's just... how is the father's quota designed? Let me introduce the main characteristics. It is an individual parental leave, which implies that it is not given to families, but to individual family members, and in this case, to fathers. It is an earmarked leave reserved for the fathers, and it is non-transferable, which means that it cannot be transferred to the mother. It is an earnings-related system, which based on both parents having been in the workforce for 6 months of the last 10 months before the birth of the child. And it is fathers get paid their own wages, fully compensated, which is very important. It is financed by the federal tax system, so it's therefore not dependent on policies of the different work organizations. It's the state that gives the funds. This is not. There it comes. Now, all the Nordic countries have followed similar paths of development, not exactly the same years, but clearly inspired by each other.
All of them have introduced special quotas or incentives for fathers after having experienced that parental leave, the gender-neutral parental leave system given to families did not promote fathers' use of parental leave. As you see, I'm very happy that my own country, Norway, was the first to introduce this in 1993. So in Norway now, we have had the father's quota system for 25 years. And together with my colleague, I have followed the development of and reception of the father's quota in Norway since its introduction in 1993. And as I've said, before 1993, we had a parental leave which could be shared between the parents. So in 1993, this special quota system was introduced together with a general increase of the parental leave to 52 weeks. Now, what was the reasons for introducing the father's quota? It was a child perspective to increase the father's contact with the child. Secondly, it was a father perspective that to empower fathers' involvement in childcare. And thirdly, it was the equality between mothers and fathers. So it was argued that the father's quota would give strong signals that men as well as women are parents with obligations and rights as caregivers. And according to the white papers that were produced before introducing the father's quota, there were these three reasons: the child perspective, the father perspective, the equality perspective. So, let's take a closer look at the development of the father's quota since it was introduced in 1993. You see the first line there, and it's just follow the pink table. In 1993, the total number of weeks was 52 weeks, and the father's quota was 4 weeks of the parental leave system. It was later gradually extended to 14 weeks in 2013. Then we had a change in government. We had a change from a social democratic government to a right-wing government, and they wanted to do away with the whole quota system. The people went on the streets and demonstrated, and there were heated political discussions. So the government changed their mind and wanted to gradually reduce the quota and then do away with it in a number of years. It was reduced in 2014 by the Conservative government to 10 weeks. And what happened then? After the quota was reduced to 10 weeks, the percentage of leave taken by fathers decreased substantially, which led the Conservative government to stop reducing the quota. And instead, they have now introduced 15 weeks of father's quota. And it is interesting that in the public debate, they admitted that they had been wrong in thinking that we did not need the quota system. In addition to the father's quota, the fathers in Norway have
2 weeks of paternity leave to be taken after the birth of the child. So, what has happened during the 25 years that we have had these regulations, the quota system? The main conclusion is that increased quota leads to increase in fathers' use of parental leave. In 1993, only 4% of Norwegian fathers used any parental leave. And in the course of 7 years, this number was increased to 85%. And after 2000, it has continuously stayed on 90% of Norwegian fathers using the quota system. Every time the quota has been increased, the father's uptake has also increased, which means more Norwegian fathers taking longer parental leave. So from this, we can conclude that design matters. The design of the parental leave matters. And it illustrates a point made by two researchers, Brighthouse and Wright, based on comparative analysis, they distinguish between policies that promote equality and those that enable equality. They find that shared parental leave granted to the family enables parents to adopt egalitarian strategies, but do not represent strong incentives for actually sharing their leave rights. While paid leave granted to individual parents, in this case fathers, which lapses if not used, promote more equality. This is why an expert committee in Norway introducing a white paper for the government has suggested six months of individual leave to fathers and 6 months for mothers. I was a member of that committee, I'm pleased to say. And we presented this white paper in last year in 2017, and we just have to see what happens in the political discussions now. We've done several research programs. About this, the effect of the quota. And what we can see that during these years, the father's quota has now enjoys a high degree of support among fathers in Norway. And we find that it has become a norm among men in Norway to take leave when they have become fathers. And you see, it is also, I won't go through these quotes, but they are quotes from some of the interviews we've taken. It is interpreted as a right, as an obligation, and seen as a signal from the welfare state that fathers are expected to engage in taking care of small children. And several fathers indicated that if they had not taken the father's quota, they would have to explain themselves to others. So it has certainly become a norm.
And we also see that there is a general support among employers for fathers' caregiving responsibilities. In this second quote, we see that the father's quota has existed for a quarter of a century, which means that men who have advanced to management positions in organizations have taken father's leave themselves. They have this experience. And this experience influences what is considered fair and feasible. And in this quote, we see a doctor in a large hospital described how his leave-taking was received by his director, who was 60 years old, and he urged him to stay home for a longer period of time because he had experienced this himself. We see that there is working life has adapted to this situation, and it is seen as in this quote we see that it is seen as working life belonging to a modern world, that also fathers take parental leave. And if we see what happens to fathers, how they see themselves as caregivers, we can see that they have become empowered as caregivers. And they see it as unfair. The fathers communicated an identity as competent caregivers and attributed this to their time on leave when they had gotten to know the child well. And this is mainly if they stay at home alone without the mother when the mother goes back to work. They thought that the children benefit from close contact with their fathers and that fathers are significant caregivers for children. And they have started to think that it is quite unfair that only mothers are regarded as important for their children. One of them says, speaking as a man, I think this is a new situation for gender equality. I have been able to prove that I can just be just as good a carer as the mother. I think it is super important. And they justify their entitlement to leave as based on their ability to care for their small children and think the father's quota contributes to their being seen as important parents. So, to conclude, I will say that the design of the parental leave system is important. Design matters. To summarize, why does the father's quota work? Why has it been a great success in Norway and other Nordic countries? It is because it is an individual right for employees. It is a statutory right founded in the Norwegian law, and that is it is earmarked and non-transferable to the mother. And it is a generous system. It's quite a long leave, and it is a high benefit level. Thank you for your attention. Thank you very much, Elin. I just wanted to say.
This is another father who likes the cold climate and stays home looking after his child when the mother goes out fetching the food. Thank you. Thank you very much, Aline. Sit in your... Yes. Bueno, después de las interesantes palabras que nos ha ofrecido Aline, damos paso a nuestro siguiente ponente invitado. Él es Alexis Serra, que ha sido consultor de usos del tiempo y es actualmente el coordinador para el impulso de la reforma horaria, que es una iniciativa adscrita al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. En su intervención nos hablará del trabajo que se viene desarrollando en Cataluña en torno a este tema, la reforma horaria. Alexis. Sí, porque luego lo usaremos. Venga. Tienes aquí. Vale. Bueno, Alexis, muchas gracias por venir a explicarnos vuestra experiencia. Muchas gracias. Egunon, buenos días. Yo lo que voy a hacer en estos, espero, 20 minutos, es hacer un ejercicio de explicar lo que en mi país, Cataluña, hemos trabajado desde el 2014, o sea, hace 4 años, para justamente pues, mejorar la organización de los horarios en Cataluña. A ver cómo va esto. Si yo... Ay, perdón. Me he lanzado. A ver. El diagnóstico en Cataluña es el mismo diagnóstico en el conjunto del Estado. Estado español, a diferencia de la mayoría de los países europeos, tiene un ritmo producido, entre otras cosas, por la superposición de horarios que vienen de la época del régimen franquista. Tenemos hay en el conjunto del Estado español una clara tendencia, a que los trabajos se valora más pues el hecho de estar presente en el despacho, en el puesto de trabajo y no tanto pues a gestionar mecanismos de flexibilidad como lo que hoy estamos hablando. Y esto tiene consecuencias globales, integrales, tiene consecuencias económicas, sociales y evidentemente también tiene consecuencias de salud. Llevo 3 diapositivas muy, muy, muy fáciles de ver que explican un poco, podría haber traído 50, pero bueno, he traído 3, que una es pues, que en el conjunto del Estado, pues como vemos, el Estado español se trabaja desde los estados donde se trabaja más, en cambio, es de los estados donde se produce menos. Y otra diapositiva que no tiene que ver tanto con la flexibilidad, pero que sí que tiene que ver mucho con el hábito, que es el horario de las audiencias televisivas, ¿no? Como podemos ver, el Estado español es el que empieza el prime time más tarde y sobre todo es el que acaba más tarde, ¿no? Alrededor de las 12, y yo digo en el mejor de los casos. ¿Qué pasó en 2014? ¿Qué pasó en enero de 2014? En enero de 2014 hay un conjunto de personas que ya estaban trabajando en diferentes campos donde se reúnen y tienen como objetivo alzar la voz para que en Cataluña se pueda abrir un proceso de racionalización de los horarios. Esta suma de personas que trabajaban y que eran pues, personas expertas en la organización de los tiempos del trabajo en las empresas, cronobiólogos, médicos del sueño, sociólogos, trabajólogos. O sea, había todo un conjunto de expertos que se unieron y crearon esta asociación que se llama Iniciativa para la Reforma Horaria, Ara es l'hora, que ahora es el momento. A partir de aquí, esta iniciativa tiene un peso muy importante en llegar hasta donde hemos llegado, que es
que empezó desde 2014 a hacer un trabajo basado en la interlocución, en ser altavoz, en la fundamentación y en el intercambio de ideas. Voy a pasar rápido esto, pero sí que cuando digo cada una de las... Te le cuesta un poco esto. Ahora, interlocución. La interlocución de esta asociación era el seguimiento de medidas para poner en marcha todas aquellas acciones conjuntamente con el gobierno de la Generalitat. La creación de una comisión de estudio en el Parlament de Cataluña y, en definitiva, el impulso de un acuerdo que uniera los intereses de la sociedad civil y de los agentes económicos y sociales y también del conjunto de las fuerzas políticas. Este último punto es el que desencadenó la parte del pacto que después voy a explicar. Altavoz es porque en el debate público en 2014 no había un debate público sobre la relación de los horarios y ellos hicieron de altavoz pues haciendo infinidad de charlas, conferencias, promoviendo debates públicos, promocionando proyectos territoriales y sectoriales que también después hablaremos, que conjugan muy bien con el planteamiento que tiene la Diputación de Guipúzcoa y que por tanto aquí tenemos unos intereses muy compartidos en relación a qué hacer para fomentar esta racionalización de los horarios y el impulso de mecanismos para que la gente en Cataluña pueda participar. La fundamentación se explica básicamente en que era necesario buscar datos, buscar informes que de alguna forma pues dieran pues validez a que lo que estaban haciendo este conjunto de personas tuvieran razón. Cuando hablamos de reforma horaria no solo hablamos de conciliación, estamos hablando que este es un proyecto que tiene, es un proyecto de país, es un proyecto que tiene una connotación social, que tiene una connotación de modernización global, porque es intentar, a través del diálogo y el consenso, transformar la sociedad catalana en sus hábitos cotidianos. Evidentemente, pues para mejorar la conciliación, evidentemente, pues para dormir más horas de las que dormimos en este momento, porque de media los catalanes dormimos una hora menos que el conjunto de los europeos, de manera que esta entidad también trabajó y forzó para que se hicieran este conjunto de estudios. Y el intercambio, pues bueno, pues la promoción y difusión de conocimientos, la cooperación de diversos proyectos y la búsqueda de experiencias territoriales y sectoriales que más adelante también voy a hablar. A ver, vale. Este es el resumen de lo que hemos o de lo que se ha hecho hasta la fecha en Cataluña. Fijaos que después de lo que os comentaba de la presentación pública de esta asociación en enero de 2014, ya en marzo, o sea, solo tres meses después, se llega a el gobierno de la Generalitat, en aquel momento presidido por Artur Mas, hace ya un primer acuerdo de gobierno en donde dice vamos a dar apoyo a esta iniciativa. ¿Vale? Esto puede parecer baladí, pero no fue baladí, porque el conjunto de las actividades que se realizaron desde el 2014 tenían el apoyo concertado del gobierno de la Generalitat. O sea, la Generalitat no tenía ningún tipo de estructura para trabajar globalmente la relacionación de los horarios, pero sí que le daba un apoyo en base a proyectos. También el Parlament de Cataluña empezó los trabajos creando una comisión de estudio para evaluar qué ventajas o qué inconvenientes tenía el hecho de reformar los horarios en Cataluña. Y otro punto importante es que un año después, en julio, se crea el Consejo Asesor de la Reforma Horaria. Este Consejo Asesor es un consejo que es vigente y que su función en su momento fue la de pues asesorar al gobierno en relación a los pasos que tenía que dar en relación a la reforma horaria,
pero también el impulso de los trabajos para llegar a un pacto para la reforma horaria. Hago aquí un inciso porque, como sabéis, ahora ha habido, este verano ha habido una encuesta electrónica en el conjunto de países de la Unión Europea sobre el cambio, sobre la idea de si se tenía que, no se, o se tenía que suprimir lo del cambio de horario, que, como sabéis, se hacen en marzo y octubre, en los cambios de horarios. Sabéis que, esto seguro que lo sabéis, porque cuando salió la noticia todo el mundo se enteró, el conjunto de los europeos votaron a favor de suprimir este cambio horario y el presidente de la Comisión Europea lo que ha dicho es que cada Estado tiene que hacer sus planteamientos de si prefiere el horario de invierno o el horario de verano. Bueno, pues, ¿qué ha hecho el gobierno de la Generalitat? Pues, aun no teniendo competencias, pues como tiene un consejo asesor, le ha pedido al consejo asesor que haga un informe sobre la conveniencia de situarse en horario de verano o situarse en horario de invierno y la conveniencia o no de volver al uso horario establecido en Greenwich, que es el que había antes del cambio del uso al de Berlín por parte del régimen franquista. Es para explicaros un poco este consejo asesor qué funciones tiene. Y otro elemento importante es la creación de la red de ciudades y pueblos para la reforma horaria. Claro, es que el debate de la reforma horaria es un debate que tiene tantas vertientes que era importantísimo que los municipios, y aquí creo que hay algún alcalde que, bueno, después también explicarán algún, como decía, alguna prueba piloto, que los municipios tienen un papel absolutamente fundamental en este proceso. De hecho, hay unos ciento y pico ayuntamientos que ya han hecho el paso de momento de aprobar una moción, una moción en el Pleno, en donde dan su apoyo político a la reforma horaria. De esta red de ciudades y pueblos ha habido algunas pequeñas pruebas piloto en donde pues algunos ayuntamientos han avanzado más, otros han avanzado menos, pero han hecho diferentes acciones que, si queréis, después podemos hablar en relación a, pues, sea con sus ediles, sea con el horario de los equipamientos públicos de aquel municipio, sea con promover una variación de los horarios en el mundo del comercio durante un tiempo limitado para promover el cambio, me refiero a que los comercios abran a la misma hora, pero puedan cerrar menos tiempo en el mediodía y, por tanto, puedan cerrar al final pues, alrededor de las 7 de la tarde y no a las 9, 9 y media, como está pasando en este momento. Y esto tuvo la culminación en la firma de un pacto político, que fue el pacto para la reforma horaria. Muy rápidamente, para llegar al pacto este de la reforma horaria que se firmó el año pasado, hubo dos grandes procesos. Un proceso de participación que sí que se ejecutó desde el Gobierno de la Generalitat, se promovió desde el Gobierno de la Generalitat, donde se hicieron diferentes debates y aportaciones en varios municipios en donde la gente pues, hacía sus aportaciones. Y otro, que para mí es fundamental, que es el proceso que en Cataluña, en catalán se llama, le llamamos taules quadrangulars, que es una mesa de concertación social, en este caso 11 mesas de concertación social, que durante 5 meses estuvieron trabajando los gobierno, por un lado, agentes sociales y económicos, entidades y organizaciones especializadas en cada uno de estos ámbitos, y como veis, aquí sale prácticamente, bueno, sale todo lo que tiene que, o sea, todas las 11, digamos, grandes sectores donde tiene cabida su trabajo en la reforma horaria. Esta mesa de concertación validó un texto que es el documento de bases para el pacto por la reforma horaria. Y a mí me gustan estas dos fotos. No solo porque estaba, yo las vi porque este proceso en nombre del gobierno ya la tomábamos porque yo ya estaba en el gobierno haciendo otras funciones. Y aquí, como podéis ver, pues es el acto de presentación del pacta, en donde veis, bueno, lo presidió el presidente Puigdemont, que ahora está
en Bruselas y lo firmó el consejero de la presidencia en aquel momento, Jordi Turull, que ahora está en prisión. Y aquí pues el conjunto de las 110 entidades, que esto quiere decir toda la representación social, económica, cultural, deportiva, sanitaria, tercer sector, o sea, todo el mundo se comprometió a dar marcha a estos acuerdos. ¿Qué dicen estos acuerdos? Bueno, pues como veis pone objetivo 2025. Bueno, esto quiere decir que venimos del 2014, se creó la asociación, en 2017 se firma un pacto que dice que tenemos de tiempo hasta el 2025 pues, para hacer una reforma horaria. Y digo una reforma horaria, porque después también veremos las dificultades que nos vamos a encontrar. Y otra cosa que se dice es que en el momento que el país esté preparado, probablemente lo que haremos es ejecutar esta reforma horaria o algunos aspectos troncales de la reforma horaria en lo que denominamos un momento cero, que probablemente el momento cero será el inicio de un curso escolar. Curso escolar 2020, no sé qué, ya veremos, esto en función de cómo vayan las cosas. En el pacto hay grandes retos, como es la recuperación de las dos horas de desfase horario en relación a Europa y al conjunto del mundo, el factor de esta nueva cultura del tiempo, para tener todo el mundo pues, más tiempo para poder hacer sus propias cosas, sea pues, corresponsablemente, sea conciliando, sea utilizando el tiempo como, en todo caso como medida de libertad, equidad y bienestar. Y aquí siguen todo un conjunto de retos. El incremento del bienestar social entre la ciudadanía, distribuir racionalmente el tiempo, conciliar mejor, mejorar el rendimiento escolar, incrementar sobre todo el tiempo del descanso, favorecer la participación de los ciudadanos en todos aquellos proyectos públicos que puedan participar. Uno que es de interés de aquí hoy, que es la mejora de la productividad y la competitividad del mundo empresarial, la mejora del rendimiento laboral y mejorar la sostenibilidad energética. Hablo como país. O sea, aquí no estamos hablando de un proyecto en concreto ni sectorial, sino como una visión global de país. Lo cual yo creo que es importante que tengamos en la cabeza que el reto es importante. En relación a los mecanismos de conciliación, el pacto nos dice que tenemos que trabajar para compactar la jornada laboral con el objetivo de salir antes del trabajo. Tenemos que flexibilizar los horarios laborales con diferentes mecanismos de flexibilidad, pero entre otros pues el de flexibilizar la hora de entrada y la hora de salida del trabajo, avanzar las horas de las comidas, tanto del almuerzo como de la cena, y sincronizar horarios de empresas y el conjunto de actores del país, ¿no? Y aquí sigue pues, todo un conjunto de planteamientos que yo creo que forman parte de los planteamientos lógicos de una buena organización del trabajo en las empresas y que vosotros yo creo que conocéis bastante bien, como son pues esto, ¿no? Pues el incremento del teletrabajo, reducir las horas de la comida. Como sabéis, en la península ibérica es como un hecho cultural que la comida tiene que ser de 2 horas y media porque toca, ¿no? En cuanto a la mayoría de países europeos, seguramente en Noruega también, en media hora uno puede comer y, por tanto, lo que puede hacer es volver al trabajo para salir antes, Bueno, y este es un organigrama que está por crear y ahora voy a explicar. Os explicaba que el año pasado se firmó el pacto. El pacto, como se firmó en julio y en octubre,
hubo la aplicación del artículo 155, donde pues el gobierno lo cesaron, también cesaron las grandes actividades políticas. De manera que hasta que no hubo elecciones y hasta que no hubo nuevo gobierno, no se pudo volver a tomar el camino que se había quedado en la formalización de dicho pacto político. Bueno, pues justamente ayer martes, en el Consejo Ejecutivo del Gobierno, hubo la aprobación de un acuerdo de gobierno donde lo que se dice es que se inicia el trámite para crear la parte de donde habla de la Oficina para la Reforma Horaria. La Oficina de la Reforma Horaria es uno de los puntos del acuerdo del Pacto por la Reforma Horaria, donde se dice que para dar compromiso a los acuerdos establecidos en este pacto, es necesario que el gobierno tenga una estructura política de ámbito transversal, o sea, que pueda tener una plena coordinación con el conjunto de, de los departamentos, para dar cabo a este objetivo hacia el 2025. Como veis a la derecha, el Consejo Asesor, que ya estaba creado desde el julio de 2015, aquí a la izquierda se va a crear también, que esto se anunció ayer en este acuerdo de gobierno, una comisión interdepartamental, como sabéis, pues para hacer una buena coordinación entre los departamentos de la Generalitat, y aquí abajo, pues la comisión de seguimiento del pacto, que son las 110 organizaciones, tienen el encargo, conjuntamente con el gobierno, para empezar a hacer hoja de ruta de aquí hasta el 2025, a través de un plan que tenemos que elaborar, y las mesas sectoriales permanentes, que serán pues ese desarrollo de este acuerdo del pacto, más de tipo sectorial, vinculadas a las 11 mesas sectoriales que teníamos. Ya un poco pues para abrir el debate, o bueno, para hablar del tema que hoy ocupaba, pues supongo que esto suena, ¿no? En la península ibérica, pues esto, hay una tendencia muy clara al presencialismo, largas jornadas de trabajo, que esto nos perjudica a hombres y mujeres, porque tenemos que llegar tarde cuando llegamos a casa, las cenas son, pues algunas son hacia las de las 9 a las 10 o las 10 y media. Cenar tarde significa no poder hacer, por ejemplo, pues una buena digestión. Cenar tarde significa ir a dormir tarde. Ir a dormir tarde no significa levantarse a una hora diferente, porque Europa la gente se levanta más o menos a la misma hora, pero la diferencia entre nosotros y los europeos, o la otra parte de Europa, es que se van a dormir pues antes, ¿no? Poca productividad por parte del Estado español, estos horarios partidos que con esta larga pausa que antes comentaba, bueno, pues mayor absentismo, mayor conflictividad laboral. El objetivo, más tiempo para las personas para conciliar la vida laboral y que sea equilibrado con el interés de las empresas, ¿no? Con los intereses empresariales, ¿no? Y aquí el concepto del salario emocional, que es un concepto que encuentro que es muy interesante, que es aquella variable retributiva que no es monetaria y lo que hace es que el conjunto de los trabajadores tengan más apego a la empresa, la empresa está más apegada a sus trabajadores y es como un intercambio de favores o de intereses, ¿no? Cuanto más apegado está el trabajador o trabajadora a la empresa, a través del conjunto de lo que puede ser el salario emocional, pues mejor lo tiene la empresa, porque retiene mejor a sus trabajadores, también a la retención del talento, que si el talento no se encuentra bien en una empresa, pues se puede ir a otra. Se llega a un clima de fidelización de los trabajadores, como decía, clima de confianza, se disminuye el absentismo, se incrementa la productividad, concilias mejor. Y aquí, bueno, esta ya es más de lo mismo, sería la flexibilidad negociada, sería aquella que los representantes de los trabajadores en aquellas medias y grandes empresas acuerdan también en el marco de los acuerdos de interés profesional, pues medidas de flexibilidad en relación al tiempo del trabajo, que la no conciliación supone un coste empresarial a largo plazo,
cambiar esta cultura presencialista hacia una cultura basada en los objetivos, mejorar los resultados de conciliación tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, y esta última parte que es disponer de indicadores de flexibilización horaria y gestión del tiempo. Esta es una parte muy interesante que a partir de ahora en esta nueva legislatura queremos buscar mayores mecanismos de tener indicadores de cómo vamos a avanzar en esta flexibilización y la gestión del tiempo. Y esta ya es una diapositiva que, como veis, es muy, muy pintoresca y está hecha en catalán, bueno, está escrita en catalán, y la he puesto básicamente porque los cuatro elementos explican un poco del por qué queremos la reforma horaria en base a los motivos de género y para humanizar estos horarios, ¿no? Que es para llegar a una corresponsabilidad plena en donde el conjunto de los hombres y mujeres pues tengan corresponsablemente, tienen los mismos deberes, sea con hijos, sea con hacer las tareas domésticas y por tanto la reforma horaria tiende o trabaja para también cumplir estos objetivos, para llegar a este coliderazgo en las empresas y la sociedad. Aquí vemos pues el grado de porcentaje de participación de cargos públicos de si son hombres o mujeres, ¿eh? 179 alcaldesas de 948 municipios en Cataluña, el 35,2% son regidoras, 57 diputadas en el Parlament, bueno, y igualdad de condición en el trabajo, pues lo que también se hablaba anteriormente, que lo ha dicho el diputado, que es la existencia de una brecha salarial aún todavía muy importante, tanto en el sector privado como también en el sector público. Y el objetivo de llegar a una vida llena, ¿no? Para que el conjunto de los ciudadanos, y este es el objetivo de la reforma horaria, es vivir mejor, tener más cohesión social, poder vivir la conciliación de una forma más sana. Tenemos hasta el 2025. Y sobre todo lo que vamos a hacer es, desde esta futura creación de la Oficina para la Reforma Horaria, lo vamos a hacer de una forma sin imponer ningún tipo de norma. Lo vamos a hacer a partir del diálogo, lo vamos a hacer a partir de escuchar a todo el mundo, escuchar nuevamente a los sindicatos, escuchar nuevamente a las organizaciones empresariales, escuchar a los sectores que pueden tener algún tipo de reticencia acerca de, oye, es que a mí esto de cambiar los horarios, si tengo un negocio de ocio turístico en Lloret, pues como que no me gusta, ¿no? Pues hay que escuchar también al conjunto de los sectores y probablemente vamos a andar hacia una reforma horaria que, aunque la voluntad sea que sea el más globalizada posible, tendrá que tener evidentemente pues espacios de excepciones y situaciones de saber escuchar a qué sectores donde pues se puede plantear un tipo de reforma y en otros otro tipo de reforma horaria. Pero al final lo que queremos es volver a hacer lo que se hacía antiguamente. De hecho, nuestros abuelos ya aplicaban la reforma horaria porque se iban a cenaban y se iban a dormir a una hora mucho más saludable que ahora, y en definitiva queremos volver en este sentido atrás, pero para ir adelante y estar al mismo nivel que el conjunto de países de la Unión Europea. Y ya está, muchas gracias. Eskerrik asko. ¿Me quedo aquí? Muchas gracias. Sí. Voy para allá. No, te invito a que te quedes aquí conmigo. Me quedo aquí. Si quieres, toma asiento. Vale. Y también invitamos a Elin y a Markel a que se unan a esta reflexión que vamos a realizar en torno a estas experiencias que hemos escuchado y que pueden servir de referencia para Guipúzcoa. Entonces, toma asiento, por favor. Markel. Do I need this? Markel. Elin. Bueno, y si os parece... Tú, espérate. Para empezar, voy a dejar con esta reflexión, Markel, baimenen erabileraren eremuan, Gipuzkoak adierazle positiboak erakusten ditu, beste lurralde batzuekin alderatuz.
Aitek egiten duten erabilerei dagokionez, baina datuak Europako datuetatik urrun daude oraindik. Enpresekin egiten ari zareten lanaz gain, zeintzuk dira Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jartzen ari dituen ekintza edo estrategia, zaintza emakumeekin lotzen duen paradigma hori aldatzeko, eta Gipuzkoa lurralde eta gizarte erantzunkide bihurtzeko. Nik esango nuke, lehenik eta behin, bueno, egin genuen, iaz ekainaren bueltan onartu genuen erengo Gipuzkoako plana, kontziliazio erantzunkidea bultzatzeko. Plan orokor badaukagu, neurri diferenteekin. Eta hoien artean, nik uste dut bat behintzat azpimarratzeko, niretzako funtsezko izan dena da, guk realitate hori bizi dugu, oraindik ere, familietan, pentsatzen da, ardura tokatzen zaiola emakumeei, bai seme alabena, baita ere persona nagusiena, edo desgaitasuna duten personena, kultura hori oso errotua daukagu oraindik ere gure gizartean. Orduan uste dugu ezinbesteko dela kultura hori aldatzea, eta hori egin behar da neurri handi batean eskoletatik hasita. Orduan guk egin genuen plan bat, bere momentuan, gutxi gora bera, 30 eskoletara eratu dugu, beraz, 30 eskoletan edo zentrutan abian jarri da, 1500 ikasletara iritsi da, eta gure helburu nagusi izango litzateke hortik hastea, azkenean gizartea dituen estereotipoak errotatik aldatzea, eta hori hezkuntza munduan hastea. Badakigu beste lan batzuk egin behar direla, adibidez emakume mugimendua, elkarte horiekin, elkarlan eginez, gizarte osoaren kultura aldatuz, baina nik uste dut lehenengo urratsa izan behar dela kultur urrats bat, ez? Eta gero beste adibide bat jartzea arren, eretzako Gipuzkoa bintzet, arrotasunez irakurri beharrekoa, da pertsona, desgaitasuna duten pertsonak edo pertsona adinezkoak edo etxean zaintzeko, hor profesionalizazioa bultzatu beharra daukagula. Eta profesionalizazio hori aurrera ateratzeko Gipuzkoan daukagu diru laguntza bat, ez, PEAP izena duena erderaz, ez, eta diru laguntza hori zaintza personalerako ematen duguna, hori, estatu osoan dago, baina estatu osoan gastatzen den dirutik 80%-tik gora Gipuzkoan gastatzen da. Horrek esan nahi duena da, neurri honek Gipuzkoan daukela izugarrizko inzidentzia, eta profesionalizazio horrek nolabait esateko etxeetako dinamika zaintza horietan aldatu dezake, edo aldatzen joan beharko da. Beraz, kasu honetan, nik esango nuke, profesionalizazio horrek ekartzen duen adala, emakumeen gaineko zama hori, pixkanaka arlo horretan, gesten joatzen dela eta liberatzen joaten direla euren lanerako eta euren, azkenean konziliazio erantzukide hori martxan jartzeko. Nik uste dut hor, azkenean, hezkuntza importantea da, baina gero horrelako neurriak transformatzen dutenak gure egoera errotatik, hori nire ustez ezinbesteko da, lehenago ordutegien aipatzen zuten, ez, Katalunian egiten ari dena, horiek dira oinarrizko, estrukturazko aldaketa batzuk, hezkuntzarekin batera funtsezkoak. Y en la propia institución, ¿se han planteado estrategias para avanzar en la conciliación corresponsable? Bueno, brevemente, como decía antes, la aprobación del plan de conciliación corresponsable supone una mirada hacia el territorio, pero también hacia el interior de la Casa de la Diputación. Tenemos unos 1.800 funcionarios y funcionarias y, al final, el conjunto de la Diputación tiene que, no sé si dar ejemplo, pero sí participar de un modo muy activo en esa iniciativa. Hay una experiencia piloto que a mí me parece muy subrayable o muy destacable, que es el hecho de que hemos impulsado una experiencia piloto en el teletrabajo, es todavía inicial, pero la valoración que hemos realizado es muy positiva de la misma y pensamos que en los años venideros se va a extender al conjunto de la Diputación y los departamentos. Porque para mí lo fundamental es que este plan no sea solamente un plan del gabinete o de una dirección de igualdad, sino que el conjunto de la Casa, todas las áreas de la Diputación, sean partícipes y vayan aplicando estas medidas de un modo generalizado. Es que recasco. Elin, you have talked about it, but to go deeper in the question, what is more important to involve fathers in childcare? The labor rules or fathers' leaves or the social environment, the roles that fathers and mothers are expected to play? Yes, from my talk, I think I illustrated that laws and regulations are very important in changing norms, and I thought
that has been a very interesting aspect of following the introduction of the parental leave or the father's quota in Norway through these 25 years. 25 years is quite a long time, but we can see that there has been an important change in norms and a normalization of fathers staying home, looking after his baby. And this again has developed and changed the norms in general in the society. And I think that was why the Conservative government, when they wanted to do away with the father's quota, this led to great demonstrations in the Norwegian society because it had become a norm, but it had become the father's rights, and they wanted to take care of their rights. So a lot of fathers were on the streets marching in demonstrations to keep these rights, and I think that demonstrates that the laws and regulations have impacted on the general norms and general attitudes in the society. But of course, as you mentioned, you can do this in several, possibly you have to work on from different angles. And I think having these programs in schools and educating our kids, you have to work on different fronts. But for me, who follow the policy reforms in my own country and in the Nordic countries, we see a major change in attitudes and norms through this parental leave system. I think it is one of the very important drivers for change. Thank you very much. Alexis, nos has hablado ya de las diferentes mesas que han trabajado el cambio de horarios desde una perspectiva sectorial y nos llama la atención particularmente las relacionadas con el comercio y la cultura o el ocio, ya que estos horarios poco conciliables afectan a varias de las empresas que participan en el proyecto. ¿Es posible modificar las pautas de consumo de la ciudadanía? Y en este sentido, ¿qué pasos estáis dando en Cataluña para avanzar en este objetivo? Es posible. Yo creo que todo es posible. Tú hablas de dos sectores que es cierto que tienen sus dificultades para avanzar en esta racionalización que queremos hacer en Cataluña, ¿no? De hecho, el pacto, en el marco de los acuerdos y que afectan a estos dos sectores, y de hecho antes he hablado un poco de la parte del... ¿Me decías ocio? Ocio, cultura. Cultura, sí. Son en sus acuerdos vienen a decir que están de acuerdo en hacer o promover los cambios oportunos en función de los cambios que se hagan más, digamos, troncales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al fin y al cabo el cambio en cómo nos organizamos en Cataluña tiene que salir de cómo cambiamos justamente pues, el ritmo de las horas de trabajo en el sector productivo, el ritmo de trabajo de la función pública, que es muy importante también en Cataluña, y los horarios educativos de los chicos y chicas tanto de primaria como de secundaria. En función de estas dos palancas de cambio, hay otros grandes sectores que irremediablemente van a hacer cambios. Por ejemplo, plantear un cambio en los horarios comerciales es de entrada difícil si tú no haces los cambios oportunos que antes te comentaba, ¿no? Porque si la gente tiene una tendencia, como la que tiene en muchos casos, de hacer jornadas partidas y salen del trabajo pues, entre las 7 y las 8 de la tarde,
si les pedimos a los comercios que la sede esté cerrada, pues no es un buen negocio, ¿no?, para los comerciantes. Por lo tanto, estos cambios que afectan a estos dos digamos, grandes sectores se adecuarán en función de cómo se adecue cómo organizamos los horarios en lo que son los trabajos generalizados y los horarios de entrada y sobre todo de salida de las escuelas. Por ejemplo, hay una situación inversemblante en Cataluña, que es que en secundaria los chicos y chicas salen del instituto a partir de las 3 de la tarde y no han comido. Claro, eso quiere decir que en el mejor de los casos, quien vive al lado del instituto pues puede comer a las 3:30, pero en algunos casos hay que llegar a casa, hay que comer y por tanto esto no ayuda, por ejemplo, pues a que los chicos y chicas de secundaria pues coman el almuerzo, que es la comida, una de las comidas más importantes del día, en un horario, digamos, saludable. Pero ya te digo, hay sectores que van a hacer el cambio en función de los cambios que hagamos en aquellas actividades que son troncales de país. Muy bien, muchas gracias a los tres. Ez daukagu denborari gehiagorako, eta, bueno, eskerrak emon zuen ekarpenengatik. Eta, orain, atzatuko gara, mesedez, zaitezte zuen lekuetara, eskerrik asko. Eta, segidan, urrengo hizlariaren txanda heldu da. Hausnarketa interesgarri hauek entzun ondoren, emango diogu ongi etorria Miren Elgarrestari. Miren Elgarresta, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun organoko zuzendaria da. Eta berak, bere hitzaldian, berdintasuna eta kontziliazioa proiektua azalduko digu. Proiektu hau Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutakoa da eta etorkizuna eraikiz ekimenaren eremuan garatu egin da. Miren, nahi duzunean. Teknikaria hurbildu daiteke. Lasai. Nola ma... Barkatu. Nola ma jatzen dago. Honi manda, ez? Zekitu lanaren. Egun hon guztioi, ondo entzuten da. Mila esker zuen presentziagatik. Eta batez ere, eman diguzuen erantzun zabala honengatik. Biztan da, gaur, aztertzen edo sakontzen ari garen gai honekin edo gaia behintzat kalean dago, denon interesa edo pizten du eta biztan da, jaso dugun erantzun zabala, eta baitare, erantzun zabala horren barruan baitare, zuen publikon artean dauden enpresa kopuru gatik, ez? Nik uste dut, enpresan badago erronka bat, eta erronka horri erantzuteko nolabait, ezagutza bat ere, behar dugu horri nolabait martxan jartzeko eta ibildibide bat egiteko. Nire kasun, nik Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, azalduko izuet, gu geuk, azkeneko hiru urte hauetan, egin dugun ibilbidea. Diputatu nagusia berak, etorkizuna eraikiz, atzean daukat irudia, etorkizuna eraikiz horren aterkian, atal batzuk garatzen ari gara, atal hoien barnean Gipuzkoa Lab izeneko atala badugu, eta atal honetan nolabait ezaugarri bat azpimarratzen dugu. Ezaugarri hori esperimentazioa da, esperimentazioan oinarritzen da, eta esperimentazio horrekin lankidetza bat sortu nahi izan dugu enpresarekin batera. Beraz, erakundea eta enpresen bitartez, lankidetza eremu bat eraiki da, eta azkeneko hiru urte hauetan 20 enpresa, egia da beste 10 enpresa aurten sartuko dira, guztira 30 enpresa izango dira, diputatu nagusia berak ondo esan duen bezala, esperimentazioan murgildu dira,
eta esperimentazio horren berri oraintxe bertan azalduko dizuet. Hauxe da gutxi gora bera, gaur emango dugun edo ibilbidearekin batera, enpresarekin egin dugun prospekzioa, baitare enpresa horretan egindako lana eta emaitzak, eta bukaeran, ekimen berri bat martxan jarriko dugu, hain zuzen ere, lehen aipatu egin dugun bezala, erantzunkide izeneko enpresa sarea. Baina, hasiko naiz pixka bat, azkeneko irurte hauetan egindako ibilbidearen berri ematen, eta, apurka-apurka hortxe daukazue pantailan egindako edo dauden faseak. Esan beharra daukagu, 2015 urtera arte, kontziliazioaz hitz egiten genuenean, kontziliazio mota batetaz hitz egiten genuen. Edo ulertzen genuen kontziliazioa neurri handi batean, baziren neurri batzuk, erabat zuzenduta daudenak edo ematezun ezartzen ziren politikak edo neurriak erabat zuzenduta zeudela emakumentzat. Oraindik ere, gure lurraldean, erabilera horren aurrean, biztan da, erabilera modu masibo batean, emakumen esku badago ere. Baina, 2015 urtetik ona, ordutik ona, nolabait aldaketa batzuk somatzen ditugu, alde batetikan kontziliazioa, ja ez dugu lertzen kontziliazio soil bezala, nolabait kontzeptu honi atxikitu egin diogu beste elementu bat, ezinbesteko elementua dena, erantzunkidetasuna, kontzeptu hori atxikita doa, eta gaur egunen Gipuzkoa lurraldean ez dugu lertzen kontziliazioa erantzunkidetasunari gabe. Eta zer ulertzen dugu erantzunkidetasunarekin, hain zuzen ere, bai eremu profesionalean, eta bai etxeko eremuan edo eremu pribatuan, bai gizon eta bai emakumeek dituzten erantzuteko beharrak eta modu parekidean emango dutela. Ibilbide honetan, aipatuko nuke, importantena izan da nolabait ezagutza biltzea. Eta ezagutza horretan Euskal Herriko Unibertsitate izan da gure bide laguna. Horretan, inkestak ikerlan bat garatu dute, ikerlan horretan barruan hain zuzen ere inkestak, 900 enpresetara heldu dira inkestak egitera, mikrodiagnostikoak ere garatu dira, eta horrekin guztiarekin posible izan da nolabait metodologia bat eratzea, eta metodologia hori enpresetara eramatera. Nolabait gidaliburu bat, eta gidaliburu horrekin edo martxan jartzea proiektu hau. Metodologia hori ezaguna izan den momentuan, eta 2016 urtean hasten da bigarren fasea, eta bigarren fase honetan proiektu piloto garatzen hasten gara. Lehenengo urtean, 10 enpresak hautatzen dira, hautaketa hori ez da alitzea egiten den zerbait, baizik eta nolabait irizpide batzuei erantzuten die. Aztertu egiten da bai tamaina, bai sektorea, eta baitare sektore bakoitzean dagoen langilegoaren eta emakume gizonen artean dagoen oreka edo desoreka. Irizpide guzti horiek hartuta, 10 enpresak aukeratzen dira, nolabait erreferentzialtasun maila handia dutenak, nun gainentzeko enpresek ahal izango dutela erreferentzia hori jaso. 2016 urte horretan lehenengo 10 enpresa hauek metodologia aplikatzen dute, eta 2017 urtean beste 10 bat enpresa sartzen dira. Esan beharra daukagu, bigarren fase honetan, posible izan da nolabait lehenengo 10ekin eta sortutako eskarmentui esker, metodologia bera fintzea, metodologia ajustatzea, nolabait hobetzea, eta 10 enpresa hauek bigarren tanda honetan nolabait abantaia izan dute metodologia horren aurrean, eta emaitzak gero bistakoak izan dira. 2018 urte honetan beste 10 bat enpresa sartuko dira, eta baita ere posible izan da ibilbide honi esker hainbat tresna prozedura berriak ere diseinatzea eta martxan jartzea, beraz nolabait apurka-apurka metodologia bera aberazten doa. Hala eta guztiz ere, 2018 urte honetara iritsita, bai ikusi dugu nolabait jauzi kualitatibo bat egin behar genuela,
esperimentazioa ondo dago, baina nolabait fase hori agortzen doa, esperimentazioarena, eta nolabait praktikara iritsi behar gara, beraz, laborategitik praktikara jotzeko bide bat eraikitzea erabaki dugu, eta hain zuzen ere pasaden astean erantzunkide izeneko enpresa sarea martxan jartzen da. Nolabait, benetan ja praktika batean, errealidadeari begiratuta, metodologia aplikatuz, ba, urratxez urratz aurrera egitea. Hala eta guztiz ere, azalduko dizuet zein dan egoera edo ezagutza hortatikan eta ezagutu dugu nola dauden enpresak. Eta diputatu nagusiak ondo esan du, genero berdintasunaren indize horren baitan, dimensio desberdina daude, eta suspenso edo esango nuke pixka bat nahiko suspenso hartzen dugun atalean, hain zuzen ere, enpresagintzan, zuzendaritza batzordetan edo postuetan dagoen ordezkaritza, ez? Grafika horretan, biztan dago, 10 enpresetatik, teorian eta erreparatuta, ordezkaritza parekidea izateko, gutxieneko ordezkatuta, gutxien ordezkatuta dagoen sexua, ehuneko 40 lortu egin behar du parekidea izateko. Beraz, ratio hori nolabait aintzat hartuta, gure enpresetan, soilik 10 enpresetatik, 3 lortzen da ordezkaritza hori parekidea izatea. Beste 7 ez da lortzen ratio hori, eta niretzako harrigarria da, 10 enpresetatik 4 emakumeen ordezkaritza zuzendaritza lanpostuetan ez da 10%-era ez da iristen. Baina kontziliazio neurri dagokionez, baita ere grafika honetan ikusten da zeintzu diren gehien erabiltzen diren neurriak, eta gutxienak ere, gehien erabiltzen diren neurriak honako hauek dira, hain zuzen ere, ez dakit, puntero ikusten da, bueno, kasu honetan, gehien erabiltzen dana, larrialdi baten aurrean, familiaren barnean zerbait gertatzen den larria denean, ba, bueno, lanari uztea, ondo ikusita dago, enpresa ia guztietan, eta bigarren neurrian izango zen, oporretan malgutasuna eskaintzea. Beste muturrean, telelana, izuzen ere foru aldundiak garatu izan duen esperientzia bera, benetan oso residuala da, ez da, erabiltzen gure enpresa ehun horretan. Eta gero, modu apalago batean, ordutegi malgutasun bat eukitzia bai sarreran eta bai irteran, laneko sarrera irteran, edo jardunaldi nolabait tinkoa egitea, baita ere udapartean edo jardunaldi intentsiboa izatea, edo lan partziala edo lan murriztua. Aldiz, adibidez, lehen Alexis komentatu izan duen bezala, ez? Ordutegian bazkaltzeko ordu horretan, murrizketa hori soilik 24%-an biztaratzen da. Bestalde, enpresei galdetzen badiegu nola ikusten dute kontziliazio neurri horien aplikazioak eta, ikusten da, 10-4 ez dute beharrik ikusten. Hau, harrigarria da. Beste 4 erabiltzen dute, edo behintzat aintzat hartzen dute, eta daueneko ja neurriak erabiltzen dituzte. Eta 15%-ean, bai aintzat hartzen dute, baina oraindik neurri horiek ez dituzte aplikatzen euren enpresa ere muan, eta gutxi batzuk ez dute erantzun edo ez dakite honen inguruan gauza hundirik. Baina egon jakin badakigu zailtasunak baditugula gure enpresa ehun horretan, eta beraiek aitortzen dituzten eta zailtasunak honako hauek dira. Alde batetikan eta antolakuntzari begiratuta, gehienek aipatzen duten arazoa edo zailtasuna da, nola aurregin, ez? Malgutasuna edo kontziliazio neurrien eskaera baten aurrean, barneko antolakuntza benetan horretan eta ikusten dute zailtasun handiena, eta alor aspektu ekonomikoa aitortu egiten da 25%-ean. Egia da, enpresa horietan eta bai lehenengo postuan edo lehenengo zailtasuna antolakuntzan aipatzearen jakin badakigu
horren azpian, azpiko netzako bigarren mailan gelditzen dana alor ekonomikoa badela, edo benetan mamu bezala ikusten diogu, gure urten bukaerarako errentagarritasuna nola gelditzen dan horrelako neurriak eta ezarri ondoren. Y voy a pasar un poco a comentar, bueno, pues estos proyectos pilotos, los que hemos desarrollado, principalmente a qué sectores han estado representados. Hemos intentado, de alguna manera, hacer un barrido e intentar seleccionar precisamente los sectores más representados en Guipúzcoa. Es cierto que Guipúzcoa, en Guipúzcoa se la conoce, por lo menos, como una característica fundamental, su desarrollo en la industria. Somos un país eminentemente industrial, tenemos un porcentaje cercano al 30% en el Producto Interior Bruto, es nuestro motor económico. Pero hay más sectores también que tienen un peso específico importante y estas son, el tipo de empresas con las que hemos trabajado, empresas del siglo XXI, empresas de nueva economía, fabricación de equipos, industria alimentaria, metalurgia, construcción, pero también deporte, cultura, ocio, transporte, servicios a empresas, personas y también la administración pública representada por la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Qué metodología? He hablado de una metodología y esa metodología está compuesta de 10 dimensiones. Hemos trabajado todas las empresas de alguna manera han tenido como primer paso un diagnóstico de su propia situación real y también han compartido todas ellas el desarrollo, por lo menos el trabajo, de 4 dimensiones que son precisamente la dimensión 1, 2, 3 y la décima. Es decir, el compromiso de la propia empresa, la construcción de esta metodología, el estudio de la propia metodología, la comunicación interna dentro de la empresa y un seguimiento y una evaluación de las acciones que desarrollan. El resto, las otras 6 dimensiones que tienen un color verde, son unas dimensiones que están de alguna manera a disposición de la propia empresa. De alguna manera, a través de la luz, a la luz del diagnóstico, eligen el campo o los campos que, que son necesarios desarrollar en la propia empresa dentro de lo que es la dimensión de la conciliación y de la igualdad. Quiero decir que el trabajo que hemos hecho con todas estas empresas también hemos sacado una serie de conclusiones y es que en general la empresa guipuzcoana sí que está sensibilizada o por lo menos ve con muy buenos ojos este tipo de iniciativas a pesar de que todavía no es muy consciente de las diferencias que existen entre hombres y mujeres tanto a nivel general como a nivel particular dentro de la propia empresa y es muy generalizado que ninguna empresa tenga ningún tipo de sistema objetivo que pueda ir midiendo, evaluando la situación de la empresa para conocer realmente cuáles son las derivaciones en términos de contratación, en términos de promoción, etcétera. Decir, y lo he repetido antes, que la utilización de las medidas de conciliación todavía sigue siendo mayoritariamente utilizadas por las mujeres y las consecuencias que eso trae en las diferencias tanto a nivel de lo que es la remuneración del trabajo y el reparto de los trabajos de cuidados dentro del ámbito familiar. Y sobre todo, muy claro que precisamente la corresponsabilidad es una de las piedras de toque que tenemos tanto a nivel de empresas como de sociedad. También tenemos que decir que, como conclusiones, sí que importa el tamaño de las empresas y también aquellas empresas que tienen plan de igualdad. Estos elementos son realmente positivos a la hora de emprender. Barkatu,
Bueno, mikrofono arazoak eta badaudeta. Bueno, beste grafika honetan ikusten duguna da enpresaren anistasuna, bai? Eta anistasun horretan nahi genuen ikusi aber perfil bati erantzuten zieten gure enpresek edo perfil bat baino gehiago. Ikusten da perfil bat baino gehiago badaudela, erabili dira bi aldagai, hain zuzen ere oreka, gizon eta emakumeen arteko oreka eta malgutasuna eta ikusten dezute puntu beltzak o parkatu puntu berdeak dira enpresak, ez? Eta bera praktikamente enpresa guztiak, kuadrante guztietan agertzen dira, beraz, anistasuna izugarria da. Baita ere gehien garatu izan diren dimentsioak, haue dira, azpimarratuta, barkatu, konpromisoa, planifikazio, komunikazioa eta kontziliazio bera izan dira gehien garatu diren dimentsioak enpresetan, eta bestetan ba ikusten da oraindik ibilbide luzea badugula gehiago garatzeko. Emaitzak garrantzitsuenak eta hiru azpimarratu egin ditugu, enpresa batean adibidez soldata arraia gutxitu da 9%, emakumearen partaidetza zuzendaritza lanpostuetan igo egiten da zerotik, zerotik hogeira, eta baita ere beste enpresa batean lortu izan dute nolabait ordutegik kontziliazioko eta ordutegik asko hobeagoak izatea eta baita ere uda partean jardunaldi intentsiboa lortzea. Si hablamos de la red, voy a pasar a comentar un poco las características más importantes de la nueva red, Erantzunkide, que se llama Erantzunkide, la red de empresas. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Son dos fundamentales, que son la orientación y el asesoramiento de las aplicaciones, la aplicación de medidas que puedan impulsar y fortalecer la conciliación corresponsable y, sobre todo, crear un espacio de intercambio de experiencias, de aprendizaje, todos estos aprendizajes que estamos consiguiendo con las empresas y sobre todo pues ir construyendo ese libro de buenas prácticas que pueden servir para el resto de empresas que tengan interés en asumir este reto. Estas son las empresas, por deferencia creo que es importante mencionar sus nombres, las que han participado en el proyecto: Alcat, Alcorta Forging Group, AMPO, Angula Saguinaga, Arasi, Ascora, BPG Coordinadores de Seguridad, BP Export, Club Deportivo Vera Vera, Construcciones Moyúa, Federación Mercantil de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Donostia Cultura, Ikerlan, Icor, Ikusi, Grupo Belatia, Kirolbet, La Guipuzcoana, Mara Mara, Matia Fundazioa, Matzerreka, Transporte Espesa y Uliaspi. Y sabemos que se van a incorporar otras 7 más en breve. Y brevemente decir que esta red no es una estructura, sino que realmente ya tiene contenidos interesantes de aplicación en las empresas. Mencionar que dentro de esos contenidos con estas empresas hemos destacado algunos espacios de trabajo que son fundamentales para poder abordar la conciliación, y es precisamente el binomio que se forma entre la flexibilidad y la productividad. Sabemos realmente que cuando tenemos una demanda de flexibilidad tenemos verdadero temor al resultado económico, a la viabilidad de las empresas. Este binomio es un binomio que muchas empresas viven en verdadera tensión, y creemos que con esta metodología y con estas experiencias es posible reducir estos elementos de tensión, desde luego utilizando herramientas y procesos que sean óptimos para esa buena combinación. También se pueden crear espacios, son espacios clave este tipo de redes de empresas, también para este tipo de encuentros como el que estamos organizando hoy. Y los recursos que vamos a poner en marcha dentro de la propia red es la propia metodología, esa guía que pueden utilizar las empresas, es una guía de aplicación. Tenemos herramientas de apoyo, como pueden ser encuestas, cuestionarios. Estos aprendizajes que cada una de las empresas podemos buscar nuestra propia referencia entre estas que acaban de hacer las experiencias. Y, sobre todo, lo más valorado por las empresas es el asesoramiento que han recibido. Es decir, esa persona que tenemos detrás del teléfono y que nos va a ayudar a hacer un proceso de implantación óptimo.
Hau da, modu laburrean, uste denbora agortzen ari da, nik eskerrak eman nahi dizuet batez ere enpresei eta zorionak noski eman dezuen urrats honengatik. Baita ere eskerrak eman nahi diet eta aholkularitza lanean ibilitako pertsonei, gurekin nahiko denbora luze bat eta daramatenak adibidez Manu, Isabel eta Lier, baina ekipo osoari noski, eta eskerrak ematen dizuet guztioi eman didazuen arretagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urrengo saioari emango diogu hasiera. Eta, bueno, lehenengo mai honetan, Gipuzkoako enpresentzako funtsezkoak diren bi erronkei buruz eztabaidatuko da. Alde batetik, emakumeen lanbide sustapena enpresetan eta erakundetan, eta bestetik, nola erakarri emakumeak estean prestakuntzara. Moderatzaile gisa, Sebastian Zurutuza dugu. Bera da, Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeaketa estrategiako zuzendari nagusia. Eguzuenean? Egunon guztioi. Jardunaldiaren lehenengo zatian aukera izan dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak kontziliazioa eta berdintasuna sustatzeko martxan jarri duen proiektua, ez? Eta baita ere, eta bueno, hori ikusi ahal izan dugu, alde batetik diputatu nagusiaren eta Miren Elgarrestaren eskutik, ez? Baita ere, aukera izan dugu, Europako beste bi esperientzia ezagutzeko oso baliagarriak izango zaizkigunak. Eta orain ja, jardunaldiaren bigarrengo partean, proiektu horren barruan parte hartu duten zenbait enpresen testigantza eta hausnarketak partekatzeko aukera izango dugu. Eta hori bi mailetan banatu da, eta lehenengo mai honetan, beraz, bi enpresa horietako arduran dauzkagu, baina hor aztertuko ditugun erronkak, enpresa horietatik haratago dihoan einean, baita ere dauzkagu unibertsitate eta lanbide heziketako ordezkariak, eta azkenean ere, emakumeen autoantolaketa barruan, enpresa eta direktiboen elkarteko ordezkariare gurekin daukagu mai honen inguruan. Eta nik uste dut hoberena izango litzekeela, banan-bana zuetako bakoitzak bere burua aurkeztea labur-labur. Izena eta nondik zatozten. Kaixo, egunon denoi, ni nerea burutaran naiz, ikerlanetik nator, eta, bueno, pertsonen arduraduna naiz. Julen Elgeta naz, egunon, baita ere, lanbide heziketatik nator, bueno, presidentea naz eta eleko presidentea naz. Hola, buenos días. Soy Belén Fornies Bello, vicepresidenta de ASPEGI, la Asociación de Mujeres, Empresarias, Profesionales y Directivas de Gipuzkoa. Yo hablo sin más. ¿Puedo, no? Bueno, pues es que oso gaizki sentitzen naiz honela jarrita, ez dakit nola. Bueno, Teresa Nuño naiz, Nuño Angoz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan naiz, justu erretiratua orain, baina berezikin nator zientziarizo programaren sortzaile eta arduradun bezala edo. Egunon. Egunon, yo soy Iane Zárate, vengo a la Universidad de Deusto y bueno, vengo a presentar el proyecto InspireSTEM que trabaja un poco los temas que estáis tratando hoy aquí. Eta bueno, azkenik ni, bergatu, deiane badina baitia naiz, Matzerreka enpresatik nator, enpresa industrial bat da, sektore desberdinetan aritzen dana, eta, bueno, aparte hartzera. Hau zondo. Bueno, mai inguru honen helburu nagusia izango litzeke, proiektu honetan parte hartu duzuen enpresek identifikatu dituzuen erronka batzuen inguruan, eta zehazki bi erronka horien inguruan. Eta ziren esan dudan bezala, erronka horiek, enpresatik eragin zuzena dute enpresa horietan, baina hortik haratago dihoa eta neurri batean gizarte osoaren isla dira, ez? Orduan horietan eragiteko nahita nahi ezkoa da beste interes taldetik ere zenbait ekimen martxan jartza, ez? Hala nola, unibertsitate edo hezkuntza sistematik,
emakumeen taldeetatik edo administrazio publikoetatik ere, ez? Orduan, nik uste talde horietatik zer esana daukagu bi erronka horien aurrean, ez? Eta identifikatu dian bi erronkak garbiak dira. Alde batetik nabarmen gelditzen da hezkuntza eta formazio alorrean segregazio neska eta mutilen arteko aukeraketak egiterakoan segregazio nabarmena dagoela eta bereziki arlo zientifikoetan eta teknologikoetan neskak hori albora uzten duten erronkak edo gaiak izaten dira, ez? Eta neurri beran ere Gipuzkoan industria daukan pisua kontutan izanik, baita ere, lanbide ziketako profesio teknikoetan ere, utxunen nabarmena agerian gelditzen da, ez? Orduan, nik uste hori da lehenengo erronka, eta bigarren erronka edo arazoa izango litzeke, hor diputatu nagusiak datuak azaldu dituenean, ikusten zan utxunen nabarmena, emakumeen presentzia kargo direktiboetan edo zuzendaritza batzordetan oso txikia dela, ez? Orduan, bi erronka horien inguruan egingo dugu osonarketa txikia o laburra, ez? Noski, lehenengo erronka horretan esaten nuen bezala, segregazio nabarmena gertatzen da, eta STEAM bezala ezagutzen dugun horietan, hau da, zientzia, teknologia, ingineritza eta matematika arloetan, edo arte sartuko bagen du STEAM kontzeptu zabalean, utxune nabarmena ikusten da, ez? Orduan, kasunetan, proiektuan partatu duzuen bi enpresoi zuzenduko nitzeke, neurri batean, bai Matzerrekan eta baita Ikerlan zentro teknologikoan, pentsatzen dut, zailtasunak izan dituzuela, emakumeak kontratatzeko momentuan, esparru teknologiko eta industrialetan, ez? Hori horrela izanik, eta kasunetan zuri nekaneri galetuko nizuke, ke dificultades encuentra Ikerlan a la hora de contratar a mujeres en el área de la investigación en la que actúa la empresa, el centro tecnológico? Pues realmente, como has dicho, tenemos dificultades de base. Ikerlan es un centro tecnológico, es el primer centro tecnológico de la Corporación Mondragón y realmente estamos en un sector muy masculinizado y muy masculinizado ya desde base. Para nosotros la forma más adecuada, la ideal y por la que apostamos seriamente y venimos haciendo durante todos estos años es que las personas que se incorporen a Ikerlan sea a través de lo que llamamos cantera, fomentamos la cantera. ¿Esto qué es? Pues desde la época de estudiantes, que se vayan vinculando con nosotros. Realmente el principal problema lo tenemos ahí, realmente el porcentaje es bastante menor de mujeres que estudian carreras técnicas, lo has comentado antes, frente a los hombres que estudian carreras técnicas. Esa proporción se mantiene en la realidad de Ikerlan. Estamos hablando de un 25-27% de mujeres que estudian carreras técnicas, es el porcentaje de mujeres que tenemos en la plantilla de Ikerlan. Entonces, como os digo, es un problema de base. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues aportando nuestro granito de arena en la medida que ponemos, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues estamos tratando de acercarnos, por supuesto, a las universidades para dar a conocer realmente lo que es trabajar en un centro como Ikerlan, hacer más cercano ese tipo de trabajo y estamos intentando ir más allí, porque realmente la universidad ya de alguna manera está todo decidido, quien ha cogido la rama técnica ya está y quien no, no. Estamos intentando acercarnos a las escuelas, a los colegios, a las ikastolas, desde la edad precisamente en la que van a tener que decidir si escoger una carrera técnica o no, qué tipo de estudios orientarse, para hacerles precisamente eso más cercano, mostrarles lo que puede ser un día a día en ese trabajo y tratar de despertar esa, de alguna manera, vocación científica, ese gusanillo. Incluso un pasito más allá, pues sería algunos talleres como hemos organizado con niños de 6-12 años, de tipo robótica,
colaborativa, etcétera, etcétera, un poco precisamente para facilitar y, como os digo, para despertar ese interés. Estamos convencidos que Ikerlan es un gran centro para trabajar, para desarrollar una vida profesional y, por supuesto, en ese sentido sí que queremos hacer un guiño en especial a las mujeres. Eskerrik asko. Zure kasuan, Deiane, Matzerrekan ere gauza bera gertatzen dela pentsatzen dut, eta zenbait emakume iristen dira produzio alorrean kontratatu nahi duzutenean, zenbat, ze porzentajetan emakumeak izaten dira, iristen direnak selekzio prozesu horietara? Eta zer egiten nahi zeate hori aldatzeko, eta... Bueno, portzentaiak, ez da errazak egitzea, baina hogeita mar, hiru hogeita mar, horri ibiliko gineateke, emakumezkoak, versus gizonezkoak, konkretuki produkzio arlorako. Gero, onditeke enpresako beste alor batzuk, agian aldatzen dienak, idazkaritzan alderantziz gertatzen da, adibidez, ez? Administrazioko lanpostuetan. Batzutan pentsatzen ez, arrazoiak zeintzu dira hori gertatzeko. Bata da, aipatzen ari garena, oinarrian ez baldin badago emakumerik mekanika eta mekatronika eta elektronika eta horrelako gaietan berakartzen dienak, ez dira heltzen, ez? Perfil horiek. Eta beharrezkoa dira, lanpostu batzutarako, ezinbestekoa dira. Baina baita, agian, bigarren hausnarketa bat, ez, bigarren buelta bat ematen hausnarketari zer gertatzen zaigu baita enpresa industrialei. Eta nik uste dut, eta nire iritzia da, gatozela baita kultura batetik nun ia danetarako teknikoak behar ditugun. Eta nire galdera hori horrela da. Komertziala izateko, ingenieri komertziala baldin badago beto. Komprazerako, erosketetarako, arlo teknikotik baldin bator, hobeto. Eta horrela, hainbat lanpostutan. Ikusten dugu adibidez esaten dugunean, STEM, karrera hauek, ero ikasketa hauetan emakumerik ez dagoela. Oba, ez dakit. Nik zientzia arloan ustot badaudela. Agian teknikoan da ingenieritzan egia da gutxiago daudela, baina zientzietan badaude. Gero behiratzen duzu zientzietan da fizikan gizonezkoa gehiago eta matematikan agian bebai, eta biologian, kimikan da emakumea gehiago, baina badaude, ez? Baina enpresok, uste dut, ez dugula baloratzen beste T eta E ez dien ikasketa horietatik datozen pertsonak, nun emakumeak gehiago diren, kasu batzuetan, berdin-berdin jokatu dezaketela segun eta ze lanpostutan, berdin-berdin ikasi dezaketezen, eta ikasle bukatu batek, inkorporatzen denean enpresa batera, nahiz eta oinarri teknikoa izan lanpostu ikasi egin behar du, bai da bai, eta ikaste prozesu hori beste arrama batzutatik ere suertatu daiteke. Zorban, igual enpresok ere hasi behar gara apur bat aldatzen eta konturatzen aberasgarria izan daitekela inkluso diversitate hori baita oinarrizko ikasketetan. Nik uste interesgarria dela indestun jabardura hori, estin horietan berizketa dola, ez bereziki teknologikoetan, ez ingenieritza eta teknologikoetan. Eta askotan galdetzen diot... Zientziarloan, emakumezkoak... Bai, askotan galdetzen diot nire buruari, inkluso zergatik, hori kentzen dan. Ja, baita. Zergatik, ez? Musika hizkuntza bada, matematika hizkuntza bada dan moduan. Bueno, bi enpresa hauek bere plan... Bueno, planifikatzea erakoan, ze ekintzak egin behar zituzten, eta pixkat eraldatzeko zer nolako nolak hartu behar zituzten, erronka honekin topo egin dute, eta noski beraien egitekoa mugatua dago, ez? Orduan, bueno, eta lehen kafe hartzen gendenean, komentatzen gendun, neurri batean ere gaina fenomeno globala dela, ez dela hemengoa, eta kuriosoa dela, ez? Bintzat, niretzako kuriosoa da, koinzidentzi hori ematea mundu mailan, ez? Orduan, problema ezaguna izanik, unibertsitateetan eta aritu zatenok, eta lanbide heziketan, problema hori identifikatuta zegoen, eta zenbait esperientzi daude Gipuzkoan, Euskadin,
ba, problema hemen azaldu dugun arazo hori ba, aurre egiteko, ez? Eta horien artean daukagu Euskal Herriko Unibertsitatetik, ba, 2013an usteet martxan jarri zan zientziari so programa da, ez? Eta bueno, horretarako ba, Teresa daukagu gurekin, eta jakin nahiko nuke ba, pikat azal, ba, nola sortzen dan ekimen hori, eta bueno, ze bilakara izan duen zientziari so ekimena. Bat komentatu zuen bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko matematikaren eta zientzia esperimentalen didaktika saileko bi irakasleok, Arantzarriko eta biok, feziteko deialdi baten aurrean, erabaki genuen, gure programa diseinatu aurkestea, lortu genuen, eta handik sortu zen, zientziarizo, bueno, gaztelaniaz, mirando a la ciencia izeneko programa. Eta batzutan izen buruan esaten dugunez, pues, programa da Euskal, elkarte honetako neska mutilen bokazio zientifiko-teknologikoak genero estereotipak saiestuz bultzatzeko programa. Hori da, helburu nagusia. Eta, bueno, gero denbora gehiago baldin badugu, baina ez da bai da, bion artean sortu genuen, gero urrengo urtean beste irakasleak Arantzak bertan berautzi zuen programa, eta beste biri saileko beste bi irakasle esartu ziren. Bueno, orduan, guretzat oso garrantzitsua zen, bueno, pues batetik holan keskatuta ginen, ikustean ingenieritza arloetan, fizika arloetan, hain emakume kopuru txikia egotea batik unibertsitatean, eta gainera hori ez da bakarrik Euskal Herriko Unibertsitateko arazo edo, toki guztietan eta atzerrian ere gertatzen da. Eta baina kezkatuta pentsatu genuen, bueno, bai, utxune nabarmen badago edo zulo beltza dago ingenieritzetan neskei dagokienez, baina zulo beltza dago osasun edo bizitza arloko ikasketetan, medikuntzan, erizaintzan, farmazian, eta pentsatu, bueno, pues, mutilen aldetik, claro, eta pentsatu, bueno, pues, lortu, bueno, sortuko dugu zea bat, bai, neskak animatzeko edo bultzatzeko ingenieritzetan, baina bai mutilak esparru horietan sartzea, gainera, bueno, horrek duen loturarekin ere, gero, bueno, hain zuzen ere gaurko gaia, ez? Etxeko ardurak eta zaintza familietan, eta bat. Eta orduan, gero, beste zea bat izan zen, pentsatzea, bueno, programa gehienak, bereziki, garai horretan hemen gutxiago ziren, baina, bueno, zirenak, beti daude bideratuta, DBH bukaeran ja bueno hautatzeko aukera batxilergo eta aurreko esperientzia pertsonalagatik Gasteizko udalarekin ikusita zegoen adin hoiekin ja neskek bereziki bueno mutilek ere erabakita daukate zer ezin duzu eragin handirik egin eta pentsatzen nuen bueno pues hartuko dugu lehen hezkuntzan ikerketek didaktika arlokoek esaten dutenez eta guk ikusitakoa oso antzekoa da interesa zientzia eta teknologiaren aldetik, bai nesken aldetik, bai mutilen aldetik. Eta baina hain zuzen ere 11-13 urte horietan sortzen eta edo hasten dira finkatzen genero estereotipoak ikasketei buruz. Etorkizuneko ikasketei buruz. Orduan betzen nuen, bueno, pues hasiko gara DBH-ko 6. mailan. Eta horiek ziren premisa, baina beste aldetik ere ikusi genuen, pues claro, gu joaten baginen eskoletara, pues ikasleen, neska mutilentzat zen erreza gure identifikatzean, ez eta ni kimikaria izan eta bestea matematikaria eta baina no, gazteak ere eta bueno, alaber ikerketa ikusi genuen oso garrantzitsua dela mentoria bultzatzea eta diseinatu genuen programa honetan enbasadoren eta orduan eskoletara joaten garenean enbasadore bikote bat eramaten dugu, baina berriro bikote hori ez da aukeratzerakoan beti genero estereotipoa apurtu eta orduan neska guztiak dira ingeniariak gainera informatikan, mekanikan, automatikan edo robotikan hor bai dagoelako
zulo handiena, adibidez, ingenieritza, ingurumen ingenieritzetan ez dago neskak badaude, eta beste edo kimika ingenieritzen, eta baina, eta horregatik neskak beti enbasadoreak, emakumezko enbasadoreak izan dira ingenieritza informatika, arkitekturan ere, mekanikan eta robotikan. Eta mutilak berriz, ba, pues beste bizitza zientzen arlokoak. Orduan izan dugu medikuntza ikasle bat, biologoa, farmazeutikoa, eta bueno, orain pentsatzen ari gara erizainako batzuk, mutil batzuk ere igual sartzea, ba, esparru hori ere lantzeko. Eta bereziki, bueno, beste helburu nagusi bat zen zientzia eta teknologia hurbiltzea ikasleengan, osea, Europa mailan behintzat gero eta, osea, bokazio teknozientifikoa bai neska bai mutilengan jaisten ari dira. Orduan, gure helburua gu zientzialariak eta irakasle bezala bultzatu nahi genuen bokazio edo saletasun horiek. Eta horretarako alaber sortu genuen webgune bat, zientziarizo.org izenekoa, elebiduna gaztelaniaz euskaraz, pues, dana programaren berri eta bultzatzeko ere blog moduko, hori garatu behar dugu gehiago, eta erakusketa bat, erakusketa ibiltari bat, eskola guztietara, emakume asmatzailei buruz. Eta beste badaukago ere emakumezko zientziatako emakumezko Nobel saridunekin, baina asmatzailena da arrakasta gehiena edo erakargarriena. Eta orduan, bueno, pues, bizita horretan lantzen ditugu saio rotatibuetan, lehenengo saioan aurkezten da programa, eztabaida bat egiten da ere estereotipoi buruz, ba, batzutan aurrek estereotipo hitza ez dute ezagutzen, baina berehala identifikatzen dute. Gero, neska eta mutil enbasadorek haien storyteller teknikaren bide, bueno, haien biografia saltzen diete, eta biografia horretan ere landu dugu argita, osea, ez bakarrik erakargarria eta hurbila egitea, baizik eta ere orientatzaile, badakit denbora gutxi dela, baina ikusteko, pues, ikasketa horiek egiteko matematikak, fizika, kimika, beharrezkoa direla, ezin diegu esan, egin hau oso polita eta oso errez, ez jakin behar dute non sartuko diren. Eta laber ere, batzutan informatikariek duten friki kutsu hori apurtu nahi dugu erakargarria. Eta gure enbasadoreak, pues, dantzariak izan dira, pilotariak, surf, osea, egiten dituzten beste hobiak edo oso erakargarriak adin horretarako aurrentzat. Eta gero ere egiten dugu beste saioetan rotazioen bidez, taldeka, ta, normalean hiru talde daude eskoletan edo bi, egiten dira bai informatika edo bai robotika edo eguneroko materialekin kimika edo farmaziako esperimentuak. Osea, lantegi esperimentalak didaktikaren ikuspuntutik ere adin horretako aurrei egokituak. Ez da, eta normalean ere, pues, sorte handia izan dugu enbasadorekin, oso onak, haiek beti asmatu dute zehose lotuta pizkat ere bere haien ikerketa arloarekin. Da, gero erakusketa ere lantzen da ginkana baten bidez, erakargarria egiteko, eta bueno, hori da funtsezkoena, ez dakit ja gehiegi luzatu naizen, ez? Baina bueno, gero, eta bueno, aplikatu ditugula lau ikasurtet, lehenengo urtean Feciteko diru laguntzarekin, urrengo ikas, osea 2012-2013 ikasurtean, urrengoan ezin genuen aplikatu ez geneukalako diru laguntzarik, eta behintzat ez da gehiegi behar, baina enbasadorei sari bat ematen zai eta hola, eta esperimentuak eta, osea, materialak eta eta gero hirugarren ikasurtean ikerketa proiektu bat geneukan EHUn eta haien diru laguntzarekin ere, eta azken bi urtetan, pues oso gainera hemen hiri honetan, Donostiako hezkuntza, osea udaleko hezkuntza talak jarri zen harremanetan, eta azken bi urtetan Donostiako udal eskoletan egiten ari gara. Orokorki 40 eskoletan egon gara, lehenengo urtean izan zen 3 probintzietan, bigarrenean Bilbon, eta ja azken biak Donostian, eta bueno, pues, posik gaude. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, kasu honetan Deustoko Unibertsitateko esperientzia inspira ezti, nik uste
antza handia duela guain Teresa kontatu duen esperientziarekin, eta diferentzia, bueno, kasu honetan neska mutilei zuzenduta dagoela, eta zuen kasuan ondo horrela uste dudela, ba, neskai zuzenduta dago berezik, ez? Bueno, sí, el... Me gustaría, pues eso, que contases un poco la experiencia de que está impulsando desde Deusto con la colaboración de otras organizaciones también. Uh-huh. Sí, InspiraSTEM, bueno, nace un poco en base a todo lo que se iban comentando esta mañana, ¿no? Todos los datos que dicen que el acceso tanto a la educación como al desarrollo profesional, pues bueno, hay una falta de vocación grande tanto en niños como en niñas, bueno, como en chicos como en chicas, y si nos fijamos en los datos de chicas, pues bueno, ya salió que la diferencia es bastante más grande, ¿no? La brecha. InspiraSTEM nació para, entonces, para buscar esa vocación científico-tecnológica entre niñas principalmente. Actualmente se está trabajando también con niños, pero bueno, explico un poco en general para contextualizar. El programa consta de sesiones de mentoring en la que ahí, se pone en contacto a mujeres profesionales del ámbito del sector científico-tecnológico que van a las aulas durante 6 sesiones, a las aulas de sexto de primaria y primero de la ESO en algunos casos, a trabajar temas que bueno, están un poco, son las claves del proyecto que están definidas pues, por esa necesidad que hemos encontrado en la sociedad, ¿no? De por qué falta esa vocación. Se trabaja desde el principio con las niñas, pues, que son las STEAM, que identificar cada una de las siglas, conocer en nuestro entorno cercano, porque muchas veces pues, bueno, no nos acercamos o falta esa vocación pues, porque no sabemos lo que es, ¿no? Qué utilidad social tiene hacer ciencias, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas. Se trabaja también los estereotipos, nos parece muy importante que ya desde sexto de primaria sepan identificarlos, como decía Teresa, probablemente no conozcan la palabra estereotipo, pero sí son capaces de identificarlos porque nos rodean, y la realidad es que estamos condicionados y condicionadas por esos estereotipos luego a la elección de nuestro desarrollo, tanto educativo como profesional. Entonces, se trabaja con ellos esos estereotipos y luego también las profesiones. En una tercera sesión se trabaja con ellas las profesiones para que conozcan las profesiones todas. Nos centramos, obviamente, en las vocaciones científico-tecnológicas porque es el grosso del proyecto, pero queremos poner en valor todas las profesiones, que las conozcan y que en un futuro, ¿no?, tengan esa libertad de elección porque, bueno, por lo menos ya las conozco y sé que me puede interesar. Y luego trabajamos con mentoras, con mujeres, porque una de las cosas que también identificamos en la falta de esa vocación es la falta de referentes. Las mujeres a lo largo de la historia han estado muy invisibilizadas en los libros de texto. Si hago una pregunta general también y hacemos cuántos inventores o inventoras conocemos, nos saldrán un montón de hombres y pocas mujeres. En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. En empresas potentes como puede ser Facebook, Amazon, Apple, conocemos todos a los hombres, pero las mujeres están invisibilizadas. Entonces, acercar a las niñas ese referente y a los niños también ese referente cercano también, que no hace falta ser Marie Curie o tener un premio Nobel para acercarte a las STEAM, pues nos parece importante. Entonces, se trabaja con las niñas todo eso y las mentoras trabajan principalmente con las niñas. Luego, los centros educativos que participan en el proyecto reciben una formación de 4 horas, si así lo desean, para poder trabajar la misma temario con los niños en esas sesiones, pero estarían las mentoras con las niñas y los centros se encargan de trabajar el tema con los niños. Lo que queremos, o sea, InspiraSTEM lo que busca es que tengan, sembrar esa semilla, ¿no?, a futuro, que sean capaces de identificar estereotipos y que en el futuro tengan esa libertad de elección. Las mentoras también reciben una formación de 8 horas, porque al final son mujeres que están en el sector, en el ámbito científico-tecnológico y a lo mejor no tienen ese contacto con niñas de sexto de primaria, ¿no? Y cómo enfrentarse, pues, a hacer una sesión de mentoring con las niñas, pues a veces puede asustar. Entonces reciben una formación en la que se habla sobre mentoring, sobre conceptos de género, que es algo que también se trabaja en el proyecto, y los materiales que lo van a trabajar durante las sesiones. Actualmente estamos en la tercera edición. Está implementado el proyecto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en las 3 comunidades. Cuenta con la colaboración de InnoBasket, está promovido por la Universidad de Deusto y está financiado por las 3 diputaciones y BBK. Está por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y además de la BBK.
En cuanto a cifras, pues bueno, el proyecto está cogiendo bastante volumen. Actualmente contamos en el País Vasco con más de 60, 70, bueno, ahora estamos haciendo el inicio, el arranque y algunos se caen, otros se suman, unos 70 centros educativos en las tres comunidades, más de 150 mujeres que ejercen de mentoras, que lo hacen de forma totalmente voluntaria, con lo cual es de agradecer esa labor y además creemos que bueno, pues se pone en valor su trabajo y se les visibiliza. Las sesiones y las mentoras trabajan en los tres idiomas, en euskera, castellano e inglés, hay algunos, los centros deciden. Y actualmente, a modo de despliegue, desde el año pasado, estamos trabajando ya a nivel nacional, ha habido diferentes puntos de España que han mostrado interés en el proyecto y se está desplegando sedes actualmente activas en Madrid y Cataluña con cifras también bastante elevadas pues, por tamaño. En Cádiz también se está trabajando y pues bueno, estamos trabajando en esa línea y parece que funciona. Ya es que, bueno, Julen, lanbide zigitan plantatu duen erronka agerikoa izango da. Horre ere segregazio hori ez, ez dakit, osasun arloko espezialitatean neskak joango dira, eta industria lotutako espezialitatean gutxi ez. Eta seguru, zenbait ekimen, zenbait lan egin dezuela egoera hori aldatzeko ez. Zer egin dezue, ze maitzak eman ditu, ez dakit, ze ikasketak atera dituzuen indako guzti horietatik. Bueno, egia da, lanbide heziketan sufridu egiten dugula egoera hau, ez? Ez dakit, behar bada aurreko etapetan egin dana edo egin ez dan ekintzen eragina sufridu egiten dugu, ez? Eta batez be oin, ez? Oin gehiago igartzen dugu, ze, bueno, zorionez egoera ekonomikoa gero eta hobeagoa da, pertsona kualifikatuagoak behar dira, behar dabez enpresek, eta ez dauz, behar genuen beste ez dauz. Eta emaitzetara bagoiez, hemen aipatu den moduan, eta zuk ezagozu moduan bebai, ez dakit, industriarekin lotutako zikloetan, nesken portzentaia oso bajue da, baina oso bajue esaten dut denean oso bajue, euneko irua, euneko laua, horre gure dago esan, edo zein ikastetxeko gela baten sartzen magara, hogeita bostetik neska bat ikusiko gendun, edo bat ere, edo bueno, bi, iru, baina oso gutxi, eta hori ezin da onartu. Bai individualki ikastetxe bakoitzak nork ez dago ezer egin ekintzek egin, ez danok egin dugu, bai individualki, baita, bueno, sarean planifikatuta eta egindako ekimenak, baina emaitzen arabera edo emaitzak ikusten badugu, ez dira bat ere eraginkorrak izan. Orduen, txarto egin dugu. Txartu indugu, behintzat ondo ez gara ibili urte luze hauetan, ez? Eta, bueno, hor gabi zapurtzu bat, batzutan dinosu, bueno, epe laburreko ekaintza eraginkorrak existitzen dira? Ze guk zeus ere itxekotan, bebai, lanbide ziketatik, klaro, gugana datozen gaztienak 16 urtekoak dira. Ja, hemen esan daben moduan, datozenak badakiten nora joen, ez? Emakumeak batez be, orokorrean zerbitzuzko zikloetara, talderantziz, mutilek industriarekin lotutako zikloetara, ez? Orduan, guk lanbide heziketa sistema moduan zer egingo dugu? Aurreko etapetan, hezkuntza etapetan egiten diren ekintzen eragina itxaron, eta, bueno, etorriko dira urrengo belaunaldiak, etorriko dira behar bada beste pentsamendu bategaz, ala zehozer egiten dugu. Eta zehozer egitekotan zer, baina ez zehozer egitekotan. Alperrikako lana, zetako. Orduan, zer egin daikegu danon artien, ez? Baina benetan eraginkorra, ez? Urtetik urtera, eraginkorra eta epe laburrean esaten dodanean da urtetik urtera, bi urte barru, hiru urte barru,
noski gu be hurbildu gara, ez? Aurreko etapetako gazterian, gazteriaren gana joan gara, parke teknologikoekin hainbat ekimen egiten dugu baita ere euren gana, eta batez ere neskiei industria hurbiltzeko edo behintzat helburu horregaz, baina egia da eta gaur egun gehiago emakumeen falta igertzen dugula, baina oso modu nabarmenean alde batetik, ze bestetik enpresak eta behin eta berriro, esatu eskue, pertsona oso kualifikatuak gero eta kualifikatuagoak behar da biela eta ez teko gu. Eta gu tartien gauz, eta zer egiten dugu. Ze erantzun emon behar dotziegu enpresei alde batetik eta gure emakumei beste aldetik, ez? Bueno, a ber, aukera bada, erronka polit moduan hartzen dugu, ez? Ez arazo moduan, arazoa, bai, moten dugu, arazo moduan hartzen baduzu, modu eskorra baten hartzen duzula, ez? Bueno, gu, noski, eta zailburu ordetza lider, zailburu ordetzaren lidergoarekin, bagabizela, ba, ekimena planifikatzen eta martzan jartzen, baina badinotzuet, emaitzak ikusi, maiganean jartzen badugu, ez dakit bide honetatik gatozen edo goiesen esatu eskun. Saiatuko gara dana dela, ze hau erronka hau ez da bakarri lanbide zeketakoa, baizik eta eragile gizarte eta eragile guztien erronka, eta ez da urteko erronka, baizik eta urte askotako erronka, dano batera, helburu koherente batzukin eta lidergo bategaz, ez? Eta hor bai topatuko gaitu edo nork. Eskerrik asko. Nik zuk aipatu duzun gai bat azpimarratzen nahiko nuke, ez? Esan duzu ba utxune horiek ba enpresari erantzuteko ba ez gehala gai, ez? Ba utxune horrengatik eta hori ez, hemen mai ingurunetan aigea lantzen gai hau, ba, gehien bat, ba, desberdintasun hori murrizteko, ez? Baina, bueno, badauka beste ikuspegi bat, azken finean, estineko, alorreko, ba, profesioak eta hori danak dira, ba, berrikuntza eta azkunderi lotutako profesioak, ez? Orduan, hemen eragiten den enean, ba, arraia hori murrizteko dugu, baina baita ere, ez, herri bezala, ba, lehiakorrago izateko, ba, horretan ere arituko gehala, ez, osea, bi ikuspegi horiek badituela, ba, erronka honek, ez. Bueno, orduan, nik uste dut egin dugu erronda txiki hau, eta sartuko gineke bigarrengo erronkarekin, hori zehatzago da, eta nik uste dut aztertzeko eta errexagoa, eta aipatzen genuen, emakumeen presentzia zuzendaritza taldeetan oso txikia dela. Eta, pentsatzen dut, zuen kasu Matzerrekan eta Ikerlanen ere, aleginen bat egingo zenuketela, edo planifikazioaren bat egingo zenuketela hori aldatzeko, edo eta ze emaitzak lortu dituzuen, ez? Orduan, galdetuko nitzuken, Ikerlanekoari, ¿qué actuaciones o qué objetivas se plantea Ikerlan para incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad o en los órganos directivos de la entidad, de la empresa? Vale, pues efectivamente es así. Nosotros, cabe distinguir, por un lado, la línea jerárquica, ¿vale?, que son los puestos de responsabilidad, dirección, etcétera, etcétera, y por otro lado, como cooperativa que somos, los órganos que tenemos que se eligen democráticamente, ¿no? Curiosamente, en la línea jerárquica hay poca presencia femenina, pero realmente más o menos responde a la proporción que veníamos diciendo, ¿vale?, con alguna excepción. Y, sin embargo, lo que más llama la atención es precisamente en los órganos que elegimos de manera democrática, donde prácticamente es nula la presencia de mujeres, ¿no? Y es súper curioso. Órganos como el Consejo Social, que para los que no estéis familiarizados un poco con los términos cooperativos, viene a ser como el comité de empresa de una sociedad anónima. Órganos como la Comisión Ejecutiva o Consejo Rector, que es como una especie de consejo de administración, ¿vale?, tratando de asimilar, pues realmente eso elegimos entre todos los socios y nos damos cuenta que hay
súper poca presencia femenina, ¿no? Entonces, eso nos está dando síntomas de que es algo cultural, que escapa mucho más allá de nosotros, ¿no? Realmente es un tema de sensibilización. ¿Qué estamos intentando hacer? Bueno, vamos a crear ahora un Berdintasun Batzordea, al hilo que también tenemos en Ikerlan, un Euskara Batzordea, que es una especie de comité, comisión, que precisamente ponga el foco en estos temas para tratar de incorporar esta perspectiva de género a la hora de incentivar un poco, pues, que se animen más mujeres, ¿no? Porque al final se trata de eso. Si elegimos entre todos, ahí no hay otro tipo de cortapisas, y es más... Pues desde los propios candidatos que salen nos damos cuenta que la carencia está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí y poco más que sensibilización, ser conscientes de ello y, como os digo, el hecho de incorporar esa perspectiva ya desde un inicio, ¿no? Desde que nos planteamos, pues, llevar a cabo alguna acción, pues el tener ya ese chip. Bueno, galdera berdina, zer egiten aizaten, gora hori aldatzen. A ber, gure kasuan, zorionez, azten ari garen enpresa bat da, eta aurten hainbat prozesuk ditugu zuzendari lanpostuak betetzeko. Konkretuki lau, bat ondiokan bete bari daukagu, baina beste hirurak bai. Eta, zuzendaritza lanpostuetarako lan egiten dugu hornitzaileekin, selekziotan eta jantzia dauden hornitzaileekin. Orduan, tontokeria bat emango dago, ez? Baina egiten hasi garena da eskatu. Lanpostu bakoitzerako gutxienez lortoidazu hautagai emakumezko bat. Eta eurakera pila hartze dituzte, ez? Bialtzaizkizuten bat kurrikulum, hartzen du telefonua, deitzen dut, ja, emakumezko falta da, ez da? Bai. Orduan, nik uste garrantzitsua dela guk geu bai eskatzen astea eta beste batzuk ere eragiten astea bilaketa horretan jartzen bazaila bilatzen txuzula. Hori horrela da. Gero, hizkuntza bera, ez? Lau lan postu, zuzendaitzaskoak, eta eguneroko hizkuntza da direktor de negozio, direktor komerzial, direktor de kalidad eta direktor de planta. Eta igarri dozuen zerbait, baina direkta. Orduan, eguneroko hizkuntzan. Gero jartzen garenean, ostras, ez egia perfilean, direktor-direktora, edo anunzioan direktor-direktora, baina eguneroko tasunean, hori da gure hizkuntza. Eta hizkuntza bat da kultura baten izla da. Argi eta garbi. Baita zorionez, nire pentsatutako zorionez da, Matzerreka oso kontzientziatuta dago baita euskararen erabileraekin. Orduan, aldatzen dozu hizkuntza, eta zuzendaria gara danak, makueskoak eta gizoneskoak, eta ez da tontokeria bat, buruan beste gauza batzuk ikusten azten zara, ez? Eta hornitzailea gero euskera zitza egiten baldin badute, eta hizkuntza hori erabiltzen azten baldin bazara, ba naturaltasun handiagoakin bizitzen duzu prozesu hori. Honen emaitzak, lanpostuen emaitzak. Negozioko zuzendaritzan, aurkeztu ziguten hautagai bat emakumezkoa, baina esan de, aurkeztu behar zutelako, ez zigun balio izan, beraz gizonezkoa sartu zen. Zuzendaritza komertzialean, bai, aproposena eta onena, emakumezkoa izan zen, egin genion eskaintza, eta ez esan zigun, eta beste eskaintza bat onartu zuen zuzendaritzako etzena. Ez? Hirugarrenean, kalitate zuzendarian, barne promozio bat bultzatu nahi izan genuen, emakumezko bati eskaini genion lan postua, honena zelako, aproposena zelako, eta ez ezko eman zigun. Kontziliazioa, baina ez dakitzen bat egin okedien eskusak, edo dan pausu bat ematea falta zaigula. Ze kontziliazioa aipatu zuen, eta gila da hor dago, hor txikia ditu, baina zan nion, baina zutan nire artean. Lortuko dugu, emango dizkizute erraztasunak eta bari, eta eskoa eman zigun, ez? Eta laugarren lanposturako momentuz ez daukagu emakumezko hautagairik, baina badauka baten bat bilatzen, haber lortzen dugun. Bueno, orain ja Belen hortzai daukagu, beste guztiek hitz egin dute, eta zuek, en el caso vuestro, desde Aspegi,
me gustaría que nos contases un poco qué acciones habéis promovido pues, para la visibilización y la formación de mujeres como empresarias, directivas, etcétera, ¿no? Bueno, ASPEGI es la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas de Gipuzkoa. Para que os hagáis una composición del lugar, en estos momentos componen la asociación aproximadamente 600 socias. Sí que es cierto que el perfil de directiva es el minoritario con respecto a las empresarias y profesionales. Y bueno, en muchos momentos nos hemos preguntado por qué, ¿no? Y hemos intentado analizar por qué esa menor presencia de mujeres directivas. Y pues la respuesta la tenemos esta mañana aquí, porque no hay mujeres directivas realmente, ¿no? Porque partimos, bueno, la asociación se crea en el año 1998 y 20 años después vemos que se siguen reproduciendo prácticamente los mismos patrones, los mismos estereotipos, la misma desigualdad estructural, porque no es solo en las empresas, es que es la sociedad y las empresas forman parte de la sociedad, evidentemente, y las personas que componen esas empresas. No quiero ser pesimista ni negativa, evidentemente se están dando pasos, se están haciendo cosas, porque si no hoy no estaríamos hablando precisamente de esto, de la conciliación, de los problemas que tienen las mujeres para promocionar o porque no llegan, ¿no?, a sectores que son relevantes, que son donde está bueno, la I+D+I, etc., etc. Pero pensamos que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Aquí se han dado algunas cifras que quiero brevemente enriquecer un poco para que, insisto, nos hagamos una idea en este caso de la presencia de mujeres directivas en las empresas de Euskadi o de Gipuzkoa. Y según los últimos datos del Eustat del 2017, las mujeres directivas en Euskadi representan el 40,3% del total del empleo directivo. A mí me llamó la atención porque no era una foto mala. Entonces, bueno, a la hora de investigar otras fuentes vemos que esto va bajando, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, la encuesta de población activa, nos situamos en un 30%. Otros estudios, mujeres en los negocios de Gran Zortón, lo sitúa en 21%. En fin, bueno, pues vamos a quedarnos ahí en esas posiciones, ¿no? Por tanto, lo que decía, llevamos 20 años intentando cambiar esto, ha habido una evolución, pero pues queda mucho por hacer. ¿Y qué intentamos hacer desde ASPEGI? Pues en primer lugar recoger necesidades, intereses, desigualdades que identifican nuestras socias de primera mano, ¿no? Intentar identificar qué necesidades formativas, de mentorización, de asesoramiento, etcétera, etcétera, pueden tener nuestras asociadas de cara a promocionar en los empleos, de cara a realmente, ¿no?, poder tener una trayectoria profesional como deseen, la que deseen, no la que impongan las empresas. Ahí, bueno, tenemos también programas formativos, encuentros, para promover las relaciones entre las socias. Es muy importante el networking, cosa que, lo voy a decir, los hombres lo hacen muy bien y nosotras tenemos mucho que aprender en el ámbito de los negocios. Desde un punto de vista de relaciones con la administración, bueno, pues tenemos presencia, creemos, en los foros de debate, en los foros de aportación, de análisis de soluciones, problemas y demás, bueno, pues desde Diputación Foral de Gipuzkoa, en la Comisión Consultiva de Emakunde. Intentamos estar primero donde se nos llame y segundo, actuar de una manera proactiva para colarnos en aquellos sitios en los que creemos que podemos aportar algo. Y luego, de cara a la sociedad en general, nos parece muy interesante algo que ha salido ya también aquí. Faltan modelos, faltan referencias de mujeres, Entonces, ya hace 3 años creamos el premio ASPEGI a la mujer empresaria directiva profesional, con el que pretendemos, de una manera muy abierta a medios de difusión y demás, pues visibilizar a esas mujeres, porque a ver, las haylas, que están haciendo cosas y que están trabajando de manera muy intensiva, ¿no?, en aportación en empresas. Realizamos también otro tipo de foros más abiertos a la ciudadanía en general, con temas siempre vinculados a igualdad empresa, igualdad entorno profesional.
sobre todo, y por no extenderme en los minutos asignados, sí que pensamos que el mensaje clave y crítico es que hay que incorporar la perspectiva de género en la cultura de las empresas, en los colegios, en los niños, pero en el ámbito empresarial tiene que formar parte de la cultura de empresa, tiene que incorporarse a la estrategia, tiene que incorporarse al despliegue de esa estrategia con una perspectiva de género, tanto a la gestión empresarial como a la gestión de personas. Es un camino muy largo, somos conscientes, pero bueno, pues hay que remangarse y ponerse a trabajar en esas claves. Es que ricasco. Sí que os habéis quedado con las ganas, pues, para matizar o para extenderos un poco en las apreciaciones que habéis hecho, pero hemos agotado el tiempo y no me queda más que agradeceros, pues bueno, en particular, pues bueno, lo que las empresas que habéis participado en la experiencia y vosotras también, desde las iniciativas de las universidades, etcétera, pues también agradeceros, ¿no? Deciros que después de que acabe la segunda mesa se abrirá un diálogo y entonces quizás haya opción a hablar de alguna de estas cuestiones que han podido quedar pendientes. Y por terminar, a mí en un minuto sí me gustaría, en relación a los dos retos, pues bueno, hacer como dos apuntes, ¿no? En relación al primero y ligando un poco con lo que hablaba Julen, yo creo que hay la suficiente madurez, ¿no? Pues para que las múltiples iniciativas que hay, ¿no? Que se están, pues, de forma experimental, que es por donde se empieza, pues yo creo que hay que ir estructurándolas, formalizándolas un poco más y hacer un plan, pues yo creo que más global, ¿no? En la que se impliquen, pues, a los diferentes, que decía al principio, grupos de interés, pues, que pueden ser desde las administraciones públicas, las mujeres, las empresas y bueno, y en general, pues todos, y el sector educativo, ¿no? Y de formativo. Y en relación al segundo reto, yo creo que es más sencillo. Yo, si entiendo bien, yo diría que si hay voluntad, se planifica y tiempo, se puede conseguir, ¿no? Entonces, besterik gabe, mila esker, zuen parte hartzeagatik eta beste guztioi arretagatik. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko mahai inguru honetan parte hartu duzuenoi. Eta ikuslei esatea, ondoren, bigarren mailaren ondoren izango dugula tartea, ba, ditugun galderak bideratzeko. Momentuz, mikroak eta aldatzen dituzten bitartean, ba, bigarren mahai ingurua aurkeztuko dizuet. Bigarren mahai ingurua Miren Elgarrestak moderatuko du, aurretik itzaldia eman digu berdintasuna eta kontziliazioa proiektuari buruz, eta oraingoan, bigarren mahai honetan, hitz egingo digu proiektu horretan parte hartu duten, entzuten duzue? Bai. Mahai horretan parte hartu duten dutenek eztabaidatuko dute beka, berdintasuna eta kontziliazioa ekimenean dauden enpresen ikaskuntzak eta esperientziei buruz. Enpresa hauek izango dira Askora, Arazi, Kirolbet eta Matia Fundazioa, eta prest daudenean mikroak eta jarrita etorriko dira, eta beraien esperientziak izandako, bueno, nola bizi dute, izan duten proiektua, jasotako aholkularitza, nolakoa izan den, ze oztopo topatu dituzte bidean, guzti horri buruz hitz egingo digute. Eta esan bezala, ondoren izango dugu tartea, dituzuen galderak bai mahai inguru hauetan hitz egindakoari buruz, edo baita aurreko hizlarien esperientziei buruz zerbait komentatu, galdetu nahi baldin baduzue, aukera izango duzue. Edo baita zuen ekarpenak, egiten ari garen elkarrizketa hau aberastuko duten ekarpenak baldin badituzue, gustura partekatuko ditugu zuekin. Bueno, hemen dator Miren. Bai. Gau zuen asmatzen. Bai, nire.
Bueno, ya ahora en funtzionatzen duen mikrofonoa. Dago? Oso no. Irekita dago, mikrofonoa, entzuten da? Bueno, bine. Badago? Bai, entzuten da? Ez da entzuten. Bai, bai? Garbi dago ez da nire eguna. Egia bai. Bai? Egia bai, ez da? Ez da get. Bueno, gaur da eguna mikrofonoa handia, ez? Erabiltzeko eta ez txiki haue, modernidade hauek eta... Bueno, aurkezleak eta esan duen bezala, mai inguru honetan, aukera izango dugu, bai, lehen eta nik aipatu izan ditudan, ikasketak eta esperientziak eta enpresetan, eta nire maikideak eta, bueno, hementxe daude, lau maikide, maikide hauek ordezkatzen dute enpresak eta esperimentazioan eta aritxu diran enpresak, kasu batean eta, ba, bueno, nolabai bi urteko ibilbide bat badarama eta beste hirurak ba, urte bat, ez? Baina, bueno, nolabait ja esperientzia bat eta badute, eta horren inguruan eta murgilduko gea. Eta, bueno, hasi baino lehen, emango diet beraieiri hitza, ba, bueno, ba, aurkezpen txiki bat egiteko. Eta hasiko naiz agian nire ezkerretik eta Izaskunekin Arazitik dator. Bai, bueno, Izaskun Izaste naiz, Arazi enpresatik nator, bertako sortzaile eta zuzendaria naiz. Kaixo, Manu Egaina naiz, oñatiarra, bi deabrun aitatxo, sei eta irurtekoak, eta momentu psikologoa ikasketaz, eta momentu honetan pertsona eta antolakuntza zuzendaria kirol taldean. Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Rosa Peña, y soy responsable de recursos humanos en Ascora. Y hola, yo soy Marijo Garate. Después de 20 años dirigiendo centros gerontológicos para personas mayores en Matia Fundación A, desde enero me incorporo al Departamento de Gestión de Personas de Matia. Es que ricasco, guenche, bai, obeto entzuten da, eta jasin naiz mikrofono txikiarekin hitz egiten. Bueno, mai honetan eta garatuko duguna, edo mai honen helburua, aipatu egin dudan bezala, izango da, biltzea, jasotzea, eta euren agotik, bueno, ba, euren esperientziak asaltzea, ez? Beraiek dira protagonistak, esperientziak, ikasketak, benetan izan dituzten lorpenak, baitare zenolako zailtasunak aurkitu dituzte, eta oraindik ere erronkak diren eremuak eta hoietan eta murgilduko gara. Lehen aipatu izan dudan bezala, 30 enpresa dira daueneko eta bueno, metodologia zehatz honetara murgildu izan direnak, praktikara eraman dutenak, esperientzia guztiz ezberdina dira, anistasuna da neurri batean eta nik esango nuke erronka nagusietako bat, lehen aipatutako grafika batean, ba, bueno, ba, praktikamente enpresak eta perfil oso ezberdineko dira, beraz, ez da posible izango metodologia huts batekin edo metodologia bakar batekin eta guztien erronkai eta aurre egitea. Aipatu dudan bezala ere, aukeratutako enpresek eta perfil zehatz batekok dira nolabait erantzuten diete proiektu honetan irizpide gisa edo ezarri ditugun hainbat irizpide, ez? Tamainari, enpresa tamainari begiratu egintzaio, ikusita gainera gure lurraldean eta ba, referentzialak diren enpresak ez direla oso handiak,
batzuk ba, asko kopuru esanguratsu batean nahiko atomikoak dira, baina bueno, gutxi gora bera pimen eta ez, deitzen zaion eta multzo horretan eta ezartzen dira tamaina, tamainak badu garrantzia, baina baita ere begiratu egin zaio gizon emakumeen partaidetza hortan, ez? Hau da, enpresa bakoitzean zenolako ordezkaritza dugu gizon emakumeen artean jakinda, bueno, ezaguna den segregazio horizontal horren ondorioz eta bueno, ba, sektore ezberdinetara orientatzen gara gizonak eta emakumeak eta badaude enpresa batzuk oso maskulinoak direnak eta beste enpresa batzuk feminizatua direnak. Neurri batean baita ere, irizpide gisa hartu izan da berdintasuna eta kontziliazioan ibilbide bat izan dutenak edo ez dutenak, berdintasun planak dituztenak ala ez dituztenak eta hortxe badaude ezberdintasunak. Kasu bada adibidez askoraren kasu, Rosak eta ordezkatzen du. Nola baia ibilbide batetik eta bazeto zen eta bueno, nolabait sakondu nahi izan dute edo behintzat sistemak edo tresnaren bila eta ibili dira. Era berean baita ere, bueno, kasu honetan Kirolbet Manu Egainak eta ordezkatzen duen enpresan eta gizonak dira gehiengo batean eta ordezkatzen duten plantilla eta aldiz, kasu honetan Marijok eta Matia Fundaziotik eta datorrena, bueno, bere ekimena edo bere egunerokoan emakumeak dira, nagusi 10-9 emakumeak dira bere plantillan eta zaintza lorrean, ez? Aritzen dira eta horrek dakarren hainbat erronkak eta beraiek esaten dutena estrategia asko behar dituzte benetan kontziliazio hori aurre egiteko. Edo bestalde Araziren kasu, benetan abia puntuan baneko egoera berdinean eta aurkitzen da enpresa hau, baina nolabait edo falta zaiela dispositiboak jarraitzeko metodologia bat eta baita ere kudeak eta aurreratu batean, ez aurrera pausoak egitea baita ere berdintasunean eta kontziliazioan. Egiten dudan aurkezpen txiki honekin hain zuzen ere eta beraiei hitza emango diet eta lehenengo galdera eta askorarekin hasiko naiz, voy a empezar por Askora y bueno, vais a responder todos a la misma pregunta. Que consiste principalmente en el punto de partida, es decir, cuál ha sido el motivo o los motivos que os ha llevado a emprender esta aventura junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa y, bueno, darnos ese primer paso a este encuentro. Bueno, pues a finales de 2006, desde la Diputación, en Áscora recibimos esa invitación, ¿no?, a participar en lo que bueno, pues llaman Guipúzcoa Lab, un experimento, algo nuevo, algo que se quería hacer. Y bueno, pues para Áscora, pues que modestamente llevábamos ya pues más de 8 años pues trabajando nosotros a nivel interno lo que es el tema de la igualdad, pues supuso pues un reconocimiento a ese trabajo que hacemos durante estos años, ¿no? Eso y por otra parte pues una oportunidad de aprendizaje, porque realmente en Áscora no es que seamos expertos, es como una especie, o sea, creemos en esto y lo hacemos de la mejor manera que sabemos. Entonces para nosotros fue una oportunidad de poder contar con manos expertas pues que nos iban a ayudar pues a avanzar en este camino. Entonces bueno, pues nosotros desde luego que agradecer esa invitación y tomarla. Izaskun, igual. Bai, bueno, gure kasuan Arazi lehen goizian aipatu dezuen sektore horretatik gatoz, hau da kultura eta aixia arloan dihardugu lanean. Beraz, hor bai kontziliazioak zailtasun edo erronka berezi bat suposatzen du. 20 urteko ibilbidea egin dugu, 3 pertsona izatetik 41 izatea pasagea, 41 pertsona horietatik 162, hau da 28 emakumeak gara eta 13 gizonezkoak. Egia da berdintasuna nolabait gure sorreratik edo zuk esan duzun bezala nahiko feminizatua dago eta bai arlo ezberdinetan emakumeen gehiengori ematen da, zuzendaritzan, teknikari proiektu buru ezitzaileetan ematen da bataz besteko hori. Baina pertsonetan oinarritutako ze izanik, enpresa bat izanik, azebetetze maila, langiro egoki bat bermatzea ezinbestekoa da, eta gaur egun berdintasunak eta kontziliazio gaiak
ba, gure kasuan behintzat funtsezkoa da, funtsezko gai estrategiko bada, eta bueno, askorako ordezkariak esan duen bezala, gure kaxa egin genezaken zerbait, baina zalantzai gabe gaian aditua den aholkulari baten laguntzaz asko zerrexagoa da, orduan egin deuna da, baina behin goze gaiari adarretatik heldu eta martxan jarria urtarriletik aurrea gaude bideo honetan. Eta baita ere, ba, bueno, oso lagungarri izan zaigu. Oso ondo. Bai, geure kasuan, galdera igual ez da inbeste zergaitik guk parte hartu dugun, hobentzat neri buru etortzen zaitena da, zela beste batzuk ez dagoen hartu parte. Hau da, aldundiak mahai gainean jartzen duenean aukera gizarte moduan aurrera egiteko, ba, gai hontan, momentu hontan, berdintuzaren gaiarekin laguntza ematen dizu, eske, nola ezetz esan, ez? Galdera igual izango zen, ezetz esan dagoenari, ez? Ba, enpresa batek azkenean, badako noski objektibo edo helburu ekonomiko batzuk, helburu horrek ez badiatzen enpresa desagertuten da, baina baidaku beste helburu batzuk, ez? Eta gizarte hontan be parte hartu behar dugu, ba, gizarte moduan dakun erronka horreiri aurre egiten. Orduan, aldundiak deitzen duenean, noski baiet zortxe gomia gara. Eskerrik asko, Manu. Egia esan, bueno, proiektua pixka bat edo, ez? Osatzea aldera, hasi gara dudari gabe urratxo bat ematen, eta, bueno, eunetik eun, erantzuna izan da, baiezkoa, ez? Egia da, bueno, ba, eskala batera gaudela, eta, bueno, ibilbide bat egitera, dudari gabe, lehenbiziko kontaktuan, ez dakizu zein den erantzuna, baina, bueno, esan beharra dago, alde hortatikan, bueno, eta lehen esan dako bezala, ez? Eskarrak eman da, ba, bueno, ba, eunetik eunean, eta erantzuna positiboa izan da. Mari Jori, mango diotitza. Bueno, me gustaría primero daros una pequeña explicación para que nos situemos un poco todos en qué organización trabajamos, ¿no? Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, declarada de interés general y que estamos para la sociedad guipuzcoana. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos, generar conocimiento e intentar prestar servicios a las personas para que puedan vivir el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Y nosotros en el año 2009 teníamos ya un plan de igualdad y políticas de conciliación, pero la verdad es que no trabajábamos en ello, pues como comentabas, creíamos en ello, pero tampoco sabíamos hacerlo correctamente. Entonces, con la llamada, con vuestra llamada, con llamada a la Diputación, pues vimos una oportunidad para aprender, para mejorar y para, bueno, poner en marcha de verdad el tema de la conciliación y la igualdad en nuestros centros y servicios. Has comentado antes, somos 1.300 trabajadores aproximadamente y de los cuales el 83% somos mujeres. Entonces, pues bueno, queríamos aprender y nosotros agradecer también pues, la oportunidad que nos habéis dado de participar en este proyecto y generar bueno, pues, conocimiento y poder implantarlo en una organización en la que somos muchas mujeres y bueno, conciliar nos resulta complicado. A pesar de que la conciliación, realmente el servicio que ofrecéis a esta sociedad es para que la propia sociedad concilie, claro. Pueda conciliar, nosotros, pero el reto está de una manera interna. Nosotros nos damos cuenta que de manera interna tenemos problemas, bueno, tenemos bueno, cosas que tenemos que mejorar, pero sí es verdad que para la sociedad guipuzcoana somos una organización que facilita la conciliación de otras personas. Si atendemos a personas mayores y personas con diversidad funcional en nuestros centros, hacemos que las familias de esas personas puedan conciliar su vida. Entonces, pues bueno, es algo bonito y una oportunidad para aprender y para estar. Egia da ibilbide bat egin dezuela, ez? Eta hasiera batean abentura bat izango zen, baina gero bueno, ekiteari egin diozue, metodologia bat zea martxan jarrita, eta bueno, daueneko bakoitzak bere alorrean garatu izan duen esparru horretan nolabait lorpen batzuk, aurrerapen batzuk, nola baloratzen dezute, ez? Egindako ibilbide honen eta, bueno, azpimarratuko zenuteken eta
fruitu nabarmenena, nagusiena, azpimagarriena edo hasiko naiz igual arazitik. Bueno, guk egin deguna da azken finean, esan desun bezala kudeak eta aurreratuaren ereduarekin gaude. Hasiera batean zuzendaritzatikan lerro estrategiko bezala hartu dugu berdintasuna eta kontziliazio gaia jorratzeari. Eta hor erabaki garrantzitsu bat hartu dugu eta bi pertsona izendatu dira gai horretaz arduratzeko. Hori ja gu bezalako erakunde txiki batean aurrera pauso handia da. Bi pertsona horiek izendatuta, aholkulari, kanpoko aholkulari honekin egin deguna da kudeaketako arlo ezberdin guztiak banan-bana aztertu genero ikuspegitik. Eta bertan bai pertsonen alorrean, bai bezeroenean, gizartea, estrategia eta berrikuntzan ikusi ditugu zein indargune ditugun eta zein hobetu behar edo aholgune. Eta horrekin egin deguna da azken finean datozen bi urtetarako ekintza plan bat jarri deu, lehen etxi ditugu ekintzak. Eta bueno, bai mai gainean daukaguna da berdintasun plan bat. Eta bueno, nik usten dute 8-9 hilabete hauetan aurrera pausu handia dela. Orain badakigu zerrei heldu, lehendabizi, gero zerrei, badaukagu la bide bat egiteko. Plan hori egiteaz gain ja jarri ditugu beste zenbait gauza martxan, Adibidez, pertsonen asebetetze inkestan eta bai azartu ditugu genero ikuspegiarekin zer ikusi dituzten galderak eta bueno, egin ditugu zenbait ekintza konkretu. Urratxe nabarmena da, nik uste dut kudeak eta aurreratu batean genero perspektiba txertatzea eta horrekin benetan sinistea. Horrek bai nik uste dut arazi enpresari edo posizionamendu nik uste dut aurrerakoian edo jartzen zaiola. Bueno, espero deguna da, azken finean beti esaten da, ez? Azebetetze maila altuko lantalde bat baldin badezu hori gero zerbitzutan ere ikusiko dela, ez? Guk merkatuan irudia hobetza baino gehiago nahi deguna da benetan kalitateko zerbitzu bat eskaini. Eta azken finean hori lortzeko erakundeko pertsonak zenbat eta zoriontzuagoak izan, esango dugu, errendimendu hobea izango dugu eta emaitzetan espero dugu hori igerriko dela. Seguro que tenemos avances también o algunos logros en Matia en una situación difícil, pero cuéntanos cómo valoráis el camino recorrido. Bueno, pues inicialmente lo que hicimos fue ver la realidad que teníamos, ¿no? Hasta dónde habíamos trabajado y qué mejoras podíamos implantar. Hicimos un poco el diagnóstico del convenio que teníamos, ver un poco si cumplía todas las áreas que nosotros queríamos. Vimos un poco que con respecto a la promoción o en materia salarial no había diferencias entre los hombres y mujeres que trabajamos en Matia y a nivel de liderazgo y de dirección tampoco. Había un compromiso por parte de la dirección de Matia de implantar una política de conciliación y de igualdad y en eso estábamos. Lo hicimos un poco, inicialmente no lo hicimos a nivel de toda la organización porque como os he comentado somos 1.300 personas y trabajamos en diferentes centros en todo Guipúzcoa y decidimos para hacerlo igual un poquito más sencillo y crear las bases bien, iniciamos el proyecto en uno de nuestros centros solo, en Rezola, en el antiguo, en el que trabajamos 95 personas y creamos grupos de grupos focales en los que participaron diferentes profesionales en diferentes situaciones, ¿no? Personas que tienen un contrato indefinido, personas que tienen un contrato indefinido pero que tienen cierta disponibilidad y luego un colectivo importante al que le resulta muy complicado conciliar, que son las personas que no tienen un contrato indefinido y que trabajan en una bolsa de trabajo. Entonces vimos diferentes realidades. Pensamos que era importante que todo el mundo nos contara qué es lo que pensaban o cómo vivían ellas esta situación. Y entonces de ahí hemos sacado
conclusiones y estamos trabajando y nos queda un largo camino para trabajar, pero hemos visto que tenemos que intentar conciliar la vida laboral, personal y familiar de 1.200 personas. Tenemos que implantar una política de contratación tal vez diferente y tenemos que hacer muchas cosas que van en camino, que poco a poco intentaremos implantarlas. Sondo, agian Manu Kirolbeten eta zuen eguneroko horretan eta ze urratsak nabarmenduko zenuke? Guretzat ekintza o prozesuan hito batzuk baino prozesua bera da oso garrantzitsua eta izaten ari da oso garrantzitsua. Reflexio interesanteekin, berdintasun batzordea jarri genuen martxan eta oso foro interesantea izaten ari da. Batez ben ikusten dut gehien aldatu duguna da izan da geure begira da. Zela ikusten dugun gaia eta zela orain dela urte bete o bi urte normala pentsatzen izatzen gauzak gaur egun ja begira egiten duzu, ez? Euskara batzordiekin iguala pasatu zakun, lehen aipatu dan paralelismo hori gure pasatzen zaku, eta hausnarketak itzen be, justo oin udazken hortan, ontan, berdintasun batzordiak urte bete egiten dagoenean, martxan jarri behar dugu dibertsitate batzorde bat. Da urrengo urratsa, zati konturatu gara, berdintasun batzordea oso interesantia eta beharrezkoa da, batez be genero ikuspegia eta sartzeko, baina gero dauz hain bat arlo ere dibertsitatetik begira, mundu multilokalizatu baten, gero eta kultura anitzagoak, pertsona anitzak, eta hori dena bezala kudeatu oso refleksio interesgarriak ari gara dukitzen, bai berdintasun aldetik, baina bai berdintasuna landuz, dibertsitatea ere lantzeia. Gauza errealak, azkenean behar jentiak, ez dakit hori gurak gau entzutia, zein josue, hausnarketa bat ordu tegizena, baina beti bildur batekin. Azkenean, suertia daukagunak, aztelenetik ostilarea lan haitzeko, oindako izugarrizko malgotasuna, sartzeko eta ateratzeko. Pixkanaka ari gara bebai, kudeaketa aurrerako hortan, proiektuan kudaketan fokoa jarriz, eta esain beste ordu batzuk sartuz. Eta hori garrantzitsua da, horrek behar du bebai kultura aldaketa bat, zatik azkenean pertsona batzuk oituta duzenak ordu tegi bat betetzera, hasi proiektuka lantzen, eta batzutan hartzen daue oso ondo, eta beste batzuk, a mi, como estábamos antes, entro esta hora, salgo esta hora, eta buruko min gutxi. Eta beste aldetik, malgotasuna daukazu, baina egitea da, buruko min gitxo dago zula, bai. Baina, eta nirentzat garrantzitsuena da, eta alde hortan, Matia Fundazioekin badaku zer ikuserik, gure bezeroak, bai enpresak eta bezero, azken bezeroak, o bezeros finales, mundu guztian dauz. Eta hemen los hausenean, munduko beste toki baten iratzarritza dauz, eta zure zerbitzuak behar dute. Orduan, gure enpresaren erdia baino gehiago, relebotara egiten dugu lana. Eta 24x7, 365 días del año. Lehen aipatu dugu bai, Gipuzkoa da industriala. Industria gizenak hiru relebotara, olau, obos relebotara egiten dugu lana. Orduan, oso garrantzitsua da, lehen Katalunian ikusi duen moko refleksioak egitea, gizarte moban, zela hobeto funtzionau geixenok, baina jente pila bat eta pila bat, realidade hortara, ez da guiten bat realidade hortarekin. Orduan, gure bilurra da, bilurra, obentzet betik fokoa jartzen dugu, kasta sistema bat ez egitea. Ez egotea, batzuk, zentralean lan egiten dugunak eta, ke guai, eta gero ikusten duzu pixka bat perimetro, periferietara, eta zan duzu, jode, baina zidok duzu, enpresa erdi ni flexibilidad, gau ez lan egiten, azte guretan lan egiten, gabonetan lan egiten, orduan, bueno, refleksio sakona benetan eta prozesua hor dau bestian, bai, eta gozapila bat ingeke, ordu tegin malgua jarri, prozesuen bidez lan egin, baina benetan zerbitzu bat emoten dagoenak hogeta lau orduz,
nire ustez gizarte moduan erronka be hortxe dako. Bai, izango dugu erronketarako baitare paradatxo bat, ez? Eta, bueno, nik uste dut egia dela enpresak ez direla, ez? Espazio homogeneoak eta ez dago formula bakar bat ez da ere enpresan barruan. Eta segurazki errealitate ezberdine hoiei ere erantzun ezberdinak eta behar diela, ez? Eta hori bai bada ariketa bat, ariketa fondoko ariketa bat, ez? Askorari le voy a dar la palabra para que también nos hable un poco, bueno, de cuáles son los logros que, bueno, que subrayáis y que queréis poner de alguna manera en valor aquí ante todo este público. Bueno, pues en Ascora diríamos que este proyecto nos ha ayudado como en dos dimensiones diferentes. Una sería a nivel interno, porque bueno, pues gracias a este proyecto hemos hecho mucho ruido dentro. Entonces, se ha oído mucho durante todo el año que hemos estado trabajando en el proyecto, se ha oído mucho el tema de la igualdad, hemos salido mucho fuera, han venido dentro, entonces, bueno, pues todo eso nos ha ayudado a visibilizar mucho más ese compromiso que tenemos desde la dirección, ¿no? De trabajar en favor de la igualdad. Y luego, en la otra dimensión, sería hacia afuera, ¿no? Entonces, en los dos planes de igualdad que ya llevamos en Ascora, había una parte que no habíamos conseguido desarrollar mucho, que era la parte de cómo trasladar este compromiso con la igualdad hacia nuestros clientes, ¿no? En nuestros servicios. Entonces, bueno, pues nos ha ayudado este trabajo a poder revisar todos esos catálogos comerciales, revisar nuestros servicios, pues para que ya de cara a los nuevos servicios que vamos diseñando ya sea mucho más evidente este compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una oportunidad muy buena pues para eso, ¿no? Para desarrollar toda nuestra comunicación interna, que ya veíamos que era una de las partes que no éramos muy, muy buenos, ¿no? En esa parte, y entonces, bueno, pues nos ha ayudado. Y luego en esa otra parte, ¿no? De trasladar a nuestros clientes ese valor diferencial que puede llegar a ser la igualdad. Es muy interesante, yo creo que esa experiencia quizá concretar un poquito más. Además, llama mucho la atención que es cierto que debemos de trabajar internamente en nuestras propias organizaciones los aspectos de igualdad y conciliación, pero de alguna manera el valor añadido, la aportación que está haciendo Ascora un poco en sus clientes, que no dejan de ser niños, niñas, jóvenes, en centros escolares, en residenciales, ese valor añadido que estáis aportando, que estáis promocionando precisamente sí. La conciliación sí. En vuestros propios clientes, ¿no? Sí, pues por ejemplo, nuestro servicio, bueno, tenemos un servicio bastante innovador, estamos poniendo en marcha, ya llevamos 2 años, en los comedores escolares, donde, bueno, pues trasladamos a los niños y a las niñas esa oportunidad de que ellos mismos vean que, bueno, desde pequeñitos vivan que todos somos iguales, ¿no? Niñas, niños, entonces, bueno, pues se distribuyen una serie de roles, estos roles se van alternando, ¿no? Entonces, pues entras en un comedor escolar y ya no es lo que era, ¿no? Ves a los niños pues allí recogiendo las mesas, las niñas ayudando también a poner las platos, o sea, bueno, pues se vive de otra manera lo que es lo que vivimos en casa, ¿no? Al fin y al cabo, trasladarlo también a los comedores escolares. Entonces, bueno, pues como eso, pues hay cosas muy bonitas que estamos haciendo con nuestros chiquis. Eta, bueno, bai, oraintxe nik uste erronkei eman behar diegu, ez, lekua, ze, bueno, egia da aurrera pausok eman ditugula, baina erronkak oraindik eta hortxe daude, batzuk gainera, ez, epeluzerako erronkak eta badira, eta, bueno, arazitik izaskun eta momentu honetan ez eta oso aurreratuta egon edo behintzat garbi eduki, ez? Zein dan estrategikoki eta gainera elemento berritzaile bezala edo erabiltzen dugula berdintasuna eta kontziliazio, baina segurazki oraindik erronkak egon badaude. Bai, bueno, batetikan hasi dugun bidea etenik gabe jarraitzea, hori da erronka nagusia noski. Eta gero hasieran esan duten bezala, aisialdia eta kulturarekin zerikusia duen sektorean dihardugu lanean. Gure negozio lerro nagusia museo eta interpretazio zentroen kudeaketa da. Eta lantaldeko pertsonen bataz bestekoa dina, 35 urtekoa da. Hau da, ama eta aita,
berri asko ditugu. Ordutegi ari dagokionez, Manuk esan duen bezala, ez da berdina, bulego zentralean, lanean gabiltzanon artean, kontziliazio neurriak hartzea oso oso erresa da, malgutasuna eskatzen duenak ba, ume aurtzen degian utzi ondoren lanera etortzeko, ez du inolako eraginik eta erre sartzen dan erabaki bada, baina ez da berdina museoan ba, zazpirak arte lan egin behar duenak neurri hori eskatzen duenean, ez da? Orduan nola bait, ba, erronka nagusia, berdintasunarena ikusten dugu, atzeman ditugun ekintza horiek, bueno, nahiko bideragarri eta erraz txertatzekoak direla, baina kontziliazio neurriak eta enpresaren bideragarritasuna bermatzea, hori ondo-ondo ezkontzea bi gauza horiek, ba, hor daukagu erronka handi bat. Seguro que en Matia también tenemos retos a largo plazo también, dada la organización, el modelo de organización. Cuéntanos un poco, Marijo. Os cuento un poco. Como he dicho antes, nos quedan muchos retos y nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y que por aprender. Bueno, pero sí hemos identificado una serie de ellos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, mantener y actualizar el compromiso que tenemos con el tema de la igualdad. Mantener la Comisión de Igualdad que creamos este año, y que bueno, pues que se irá modificando y que se irán cambiando las personas, porque creo que todas las personas que trabajamos podemos aportar ideas y aportar soluciones. Creemos importante, como comentaban, informar a más personas, ¿no? Intentar que no solo dentro de la organización hablemos de igualdad y de conciliación, sino también a las personas a las que prestamos servicios. Que entiendan de qué estamos hablando. Es bastante complicado en estos momentos porque bueno, por las personas que, mayores que atendemos o que cuidamos pues tienen otra mentalidad o han vivido otra vida, pero poco a poco tenemos que intentar que esos familiares o que esos nietos que vienen a nuestros centros pues que entiendan que, bueno, pues que existe esta igualdad. Tenemos que cambiar también y tenemos que, otro reto nuestro es antes comentaban en la otra mesa, ¿no? Tenemos un sector en el que trabajamos muchas mujeres y tenemos que conseguir que el cuidado sea profesional y que los hombres pues, quieran participar de este cuidado también, ¿no? Para eso, pues bueno, no es cuestión solo de que nosotros o que todas las empresas que trabajamos en este sector lo hagamos de manera individual. Necesitamos el apoyo y la ayuda de otras organizaciones y de otras entidades. Y luego yo tenía preparada una serie de preguntas para que entre todos, ¿no?, pues pensemos un poco, ¿no? Y son retos nuestros y que con la ayuda de Lier y de Isabel, que nos han ayudado un montón, hemos estado intentando trabajarlas, pero que todavía seguimos sin solucionar y creemos que en un futuro tendremos que apoyar, ¿no? Una de nuestros retos es de Matía, ¿no? ¿Cómo logramos que todas las personas que trabajan en nuestra organización puedan cumplir sus necesidades de conciliación? Cada vez tenemos más presencia masculina en los cuidados, pero mientras no seamos conscientes de que es importante y que es un sector en el que un sector al que hay que valorar, los hombres no van a participar de este sector. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la cultura arraigada en la sociedad e incorporar hombres al mundo del cuidado? Otra de las cuestiones que mis compañeros, ¿no?, los directores de centro, me comentaban, ¿no?, ¿cómo podemos hacer que una plantilla en la que el 83% somos mujeres y en la que el 91% de la organización estamos en atención directa, ¿cómo conciliamos? Comentaba Manu, es muy fácil, pues las personas que en estos momentos yo... que en estos momentos estoy en los servicios de apoyo, la primera vez en mi vida que he hecho, en 20 años que llevo trabajando en Matilla, la primera vez que he hecho un horario de verano. Jamás lo había hecho, pues porque estaba en atención, estaba en un centro, siempre había cosas. Entonces, ¿cómo conseguimos que todas las personas que trabajamos podamos conciliar? Y ya creo que la última pregunta, ¿cómo podemos aplicar estas medidas de conciliación en servicios que prestamos desde el 1 de enero a las 8 de la mañana hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche? Entonces, y ya por último, y lo he hecho referencia antes, ¿no? Nosotros tenemos
la posibilidad y el derecho de solicitar una reducción de jornada, tanto por cuidado de hijo como por cuidado de persona mayor, que es otra realidad de la que tendremos que hablar algún día. Cada vez nos estamos haciendo más mayores y cada vez nuestra necesidad es mayor para cuidar a nuestros padres. En mi caso, mis hijos ya están crecidos casi y mis padres pues, necesitan un apoyo, necesitan una ayuda. Entonces, es otra realidad, necesitamos conciliar la vida para poder cuidar a las personas que tenemos, bueno, a nuestros padres. Entonces, ¿cómo conseguimos que personas que vienen a realizar la reducción de jornada de otra persona y que también son madres o padres, puedan conciliar? Si yo pido una reducción de jornada de 8 de la mañana a 10 de la mañana y es preciso, y nosotros sustituimos a todas las personas, es preciso que venga otra persona. Y esa otra persona que viene, también, a esa también le gustaría conciliar. ¿Cómo conseguimos esto? Entonces, yo creo que es uno de nuestros mayores retos poder hacer todo lo que os he comentado. Y que creo que, bueno, pues que no es una cuestión de que nosotros solos consigamos resolverlo, sino que es una solución que tenemos, a la que tenemos que aportar todos los que estamos aquí y toda la sociedad. Creo que es evidente, creo que es, no, esas soluciones no van... No es posible que solo desde la propia organización se puedan resolver porque está afectando realmente a toda la estructura de la sociedad. Entonces, está claro que la cooperación y el trabajo en colaboración es fundamental en este aspecto. Rosa, los retos de Ascora, ¿cómo están? Bueno, pues el gran reto de Ascora es que pudiésemos decir que tenemos una plantilla pues, igualitaria en número de hombres o mujeres o por lo menos mucho más cercana. Bueno, pues como comentaba Marijo, ¿no? Al final en Ascora pues también el 90% somos mujeres y bueno, pues claro, además en el sector del cuidado, ¿no? Entonces, mientras el sector del cuidado pues esté feminizado, pues la verdad es que el reto está ahí de lejos. Entonces, bueno, pues nuestra idea es pues en la medida en que esté en nuestras manos poder asegurar que no hay desigualdades, ¿no? Que eso no es realmente un freno a que entren más hombres dentro de la organización. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que revisamos pues, nuestro proceso de selección para la incorporación de personas, lo miramos con mucho mimo. En cuanto a relaciones laborales también, o sea, velamos porque las relaciones, o sea, porque las condiciones laborales sean las mismas para todas las personas, que no haya tampoco ningún punto negro. El acceso a la formación, el acceso también a lo que son los planes de ascenso, ¿no? Todo eso lo tenemos bastante controlado, o sea, dentro de nuestros planes de igualdad, porque esa parte sí que podemos controlarla, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto también pues, a la imagen, ¿no? La imagen que podemos dar de nuestros servicios, ¿no? El poder pues, el cuidar esas imágenes, el lenguaje que utilizamos para que sea lo más inclusivo posible también, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, paso a paso, pues vamos haciendo cositas, pero el gran reto pues sería poder decir algún día que las cifras pues están mucho más igualadas. Osondo, ba, ia amaierara heldu gara, eta, bueno, ba, laizter eta gainera txandan ikuste dut publikoari eskaini egingo diogula eta beraiek ere, bueno, ba, eztabaida honetan eta parte hartzeko, baina pixka bat mai honetan nik azpimarratu egingo nuke, kasu honetan eta lau enpresa hauen eta ordezkarien eta hotik entzun izan duguna, bueno, zen olako garrantzia duen eta norberaren enpresaren baitan eta zen olako ezagutza dugun berdintasuna eta kontziliazioaren inguruan, zein dan gure egoera eta abia puntu hori funtsezkoa dela ibilbide honekin eta zea aritzeko. Eta, bueno, erronkak, nik uste dut erronken artean, ba, bueno, ez dira epe motzean, bideratuko, garbi dago, erronka asko dira epe luzerako ikusten direnak, baina apurka-apurka urratxez urratxez heldu egin behar diegu. Eta erronka bestela ere, eta lehen aipatu egin duguna, bai malgutasun honetan kontziliazio neurri hauek eta nola eskontzen dan, enpresarentzat ezinbestekotzat eta izan behar duna, eta da bideragarritasun ekonomiko horri nola heldu egiten zaio, nola mantentzen dan, eta
bin arten eta sortzen den tentsio hortan, ez? Nola kapaz izango garen edo ze estrategiak eta martxan jarriko ditugun alik eta egokien eta biak eta bat egiteko. Eta nik bueno, ba hiru azpimarroiek eta jarrita, ba bueno, ba ematen diot amaiera zea mai honi eta bueno, ba mendik aurrera ba zuen aukera izango da. Batuko dizuet hemen geratzea, eserita. Eta, bueno, lehen aipatu bezala, orain irekiko dugu, ba, eztabaida zuekin partekatzeko denboratxo bat. Parte hartu nahi duenak, eska dezala txanda, eta hurbilduko diogu mikrofono bat. Bueno, galderak egiteko, bai mai ingurutan eztabaidatutako gaien inguruan, edo baita ba, aurreko hizlariek gurekin partekatu dituzten esperientziei buruz galderak edo ekarpenak egin nahi baldin baduzue, ba aurrera, hori ikusten dut dagoela gure lehenengo partaidea. Apa, egunon, da, bueno, ba, aldundiak enpresei eskatu die implikazioa, eta, bueno, bai, aipatzeko ni labek ordezkaria naiz, lab sindikatuko ordezkaria, eta Markel Olanoi, diputatu nagusiari, galdetuko nioke, ia 2019-erako aldundiak ze aurreikusi du kontziliazio alorrean. Mikrofonoa? Mikrofonoa. Bai, lehenik eta baina eskarrik asko galderaren gatik, nik zehazki, datu zehatza Mirene jaingo du, aurrekontuetan eta ze partida dauzkagun arlo horretarako. Nola nahi ere, nik esango ditudana zein dan, gure determinazioa urrungo urtei begira. Esan edut, apustu politiko bat egoten denean, apustu politiko horrek gero behar du baita ere laguntza ekonomiko bat. Eta ez bali madago sakontze ekonomiko bat, azkenean egiten duzun apustua, utxa, eta utxala izaten da. Orduan, nik garbi daukadana da guk arlo horri kontziliazioari apustu gerozta handiago bat emango digula lurraldean, da beraz, partida hori azten joango da, eta gure ekarpen ekonomikoekin batera nik uste dut egin dugula aldaketa estrategiko oso sakon bat. Gu martxan jartzen dugunean etorkizuna eraikiz arlo horretan, esperimentazioa aktiboa jartzen dugunean, esperientzi pilotoak martxan jartzen ditugunean, horrek esan nahi duena da, arlo hori ja dagoeneko lurraldearekin partekatzen dugula. Ez da foru aldundiaren partida bakarrik, ez da foru aldundiaren erresponsabilitatea bakarrik, baizik guk egiten duguna da gure ekimena partekatu gizartearekin, esperientzi pilotoak martxan jarri, oraintxe ikusten ari gara, eta biztan da, adibidez, esperientzi piloto hauek edatzen balin badera lurralde osoko enpresa askotara eskalan jauzi egiten dugun neurrian, gure ekarpen ekonomikoa areagotu egingo dela. Beraz, gure partida azten joango da progresiboki, baina jauzi kualitatibo bat ematen baldin bada, orduan segurunez partida horrek ere jauzi kualitatibo bat egon beharko du. Bueno, berriro parkatu, baina edapen horretan aldundian ere langile asko kezkatu dituzte lan murrizketak eta kasu batzuetan ukatu egin zaie, batez ere metaketetan, hau da egune osoko lanaldia pilatzean eta hori ez dugu ikusten eredugarria danik. Da, aldundiak izan beharko luke eredugarri. Adibidez, Norvegiako elinek, esan dugu moduen, horrek erakusten dau, zein dan norabidea. Arautzea eta legeztatzea. Kaixo? Zutena? Orain, bale. Kaixo. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko izlari guztiei eta bereziki a la diputación. Voy a hablar en castellano,
para facilitarlo, para mí, entre comillas. Tengo como dos reflexiones después de estas dos mesas. En primer lugar, me ha parecido muy interesante en esta mesa, en la segunda, cómo se ha comentado que, bueno, que las empresas, en primer lugar, tienen unos objetivos económicos, ¿verdad? Y que eso es lo que se prioriza, digamos. Y que al mismo tiempo hay otros objetivos. Pero creo que precisamente está ahí la clave, ¿no? El entender que la igualdad de género no es otro objetivo. Obviamente sí es, quiero decir, es algo de justicia social y es algo en lo que creemos como sociedad y queremos cambiar. Pero es que al mismo tiempo es un objetivo económico fundamental. Entonces creo que la clave está en cambiar un poco ese pensamiento dentro del mundo empresarial, entender cómo esta mejora es una mejora económica también. Eso por un lado, esa reflexión. Después, la segunda reflexión que tenía surge de lo que se ha comentado en la primera mesa. Se ha comentado, bueno, efectivamente los datos son así, ¿no? Que en ciencias y en todo lo que es el sector STEM hay un porcentaje muy, muy pequeño de mujeres, ¿no? Que están ahí. Entonces el problema es de base. Pero para mí que el problema sea de base significa que entonces, bueno, hay que hacer más esfuerzos y esfuerzos más conscientes en ese área para mejorar. Entonces, a mí me gustaría preguntarles específicamente a aquellas empresas que participan y que están trabajando en el sector más tecnológico, digamos, si han implantado ya un plan estratégico, es decir, a largo plazo y que coincida con la visión empresarial y con la visión estratégica, tal y como en una empresa se piensa, bueno, ¿dónde quiero que mi empresa esté en 5 años, en 10 años? Que esa reflexión se haga también en materia de igualdad. Si ese plan estratégico se ha puesto en marcha o si efectivamente están en proceso para hacerlo y cómo piensan llevarlo a cabo. Gracias, es que eskerrik asko. Muy interesantes las reflexiones. Hemos discutido mucho sobre no me doy la vuelta porque con el micro igual se me escapa, pero bueno, te hablo. Muy interesantes las reflexiones. Hemos hablado mucho de esto también nosotros en el comité y dentro de casa. Yo siempre pongo el ejemplo de la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades fisiológicas para la empresa es nuestro balance y nuestra cuenta de resultados. Efectivamente que hay objetivos que son tan importantes como el económico, pero si lo económico no se da, la empresa se muere. Entonces, no es que sea más o menos importante, es como respirar para un organismo vivo, el objetivo económico. Y no solo de sobrevivir, y te respondo a la segunda reflexión, estamos en pleno proceso de reflexión estratégica, 2019-2022, y estamos metiendo también la perspectiva de género y qué es lo que podemos hacer en igualdad cuando visualizamos esa empresa dentro de 4 años, ¿no? Cuando trabajamos esa visión también. Pero uno de los temas que es importante, y lo destacamos también, miren, por otros temas, es el tema del tamaño. Nosotros este año terminaremos cerca de los casi 40 millones de facturación. Si dentro de 5 o 10 años no facturamos 5 veces más, morimos. Y eso es muy difícil algunas veces de entender, pero es así. Entonces hay que trabajar muchísimo. Los mercados son muy complejos, las empresas estamos globalizadas y como no tengas esa visión, mueres. Entonces lo que hay que hacer es compaginar esa complejidad en el mundo empresarial y meterle también todos esos objetivos que efectivamente igual no hay que llamarlos secundarios, pero son objetivos que también hay que hacer a la vez que mantenemos nuestra competitividad. Bai, nik ere erabat Manurekin ados, hau da, ez da
berdintasuna da kontziliazioa bigarren maila batean jartzea, baizik eta enpresaren bideragarritasuna bermatzen ezpada, oda diru sarrerek gastuei aurre egiteko gaitasunik ez badago, ba hori, ba azkenean enpresa itxin, berda. Orduan hor dago oreka hori lortu, berda. Sí, vale, perdona. Sí, bueno, yo por mi parte también agradecer, por supuesto, y felicitar, y felicitar, por supuesto, a la Diputación por la elección del tema. Creo que efectivamente es un tema estratégico y que está encima, lo tenemos ya encima desde hace mucho tiempo, pero es que ahora ya está el vaso desbordado. Entonces, creo que a pesar de que está encima y hay mucho por hacer, todavía estamos en ese punto en el que hay espacio para hacer cosas que nos posicionen a nivel de comunidad, a nivel de País Vasco, a nivel de Gipuzkoa, por supuesto, también. Entonces, en ese espacio que creo que hay para la acción, creo que, de verdad, que mi felicitación absoluta, porque creo que es algo estratégico en lo que se está trabajando y que es una oportunidad para trabajar bien. Y en ese trabajar bien también me preguntaba un poco por conocer más las tripas, ¿no?, de la metodología. No sé si está publicado en algún sitio para que se pueda leer, conocer un poquito más el detalle técnico, digamos, de la intervención, de los cuestionarios que se han utilizado, la metodología, un poco por conocer un poco qué es lo que hay detrás, si está publicado en algún sitio para poder acceder a ello. Y por otra parte, yo creo que también es especialmente importante el tema de los efectos, ¿no? Estamos comentando aquí, más allá del debate de si puede generar efectos a nivel individual, a nivel económico, de funcionamiento organizacional o a nivel de justicia social, que podríamos entrar en un debate muy profundo sobre cuál de los tres ámbitos es más o menos importante, pero creo que es importante ver si realmente está generando efectos en alguno de esos ámbitos, ¿no? Y en cuáles, o cuáles esperábamos y en cuáles sí. Entonces, bueno, en ese sentido, saber si en el proceso, no sé muy bien, conocer un poco más sobre la evaluación de qué efectos ha tenido en esos niveles, ¿no? En el individual, un poco esa percepción subjetiva que estáis comentando, que la gente pues bueno está más contenta, en qué se materializa la parte de económica, si tiene algún efecto a nivel de funcionamiento organizacional, captación de talento, imagen de empresa, etcétera, si eso lo habéis medido de alguna manera, o se ha medido en el proceso, o se está pensando en medir en el nuevo proceso, porque me ha parecido entender que para el 2018 se van a incorporar también novedades, y bueno, y lo mismo respecto a la parte de justicia social. Gracias. Bien, yo voy a responder a la primera pregunta, porque bueno, pues trasladas el interés de conocer quizá bueno, en qué se ha basado esa metodología, si es accesible a todas las personas. Es cierto que durante este tiempo ha sido una metodología que se ha trabajado de una manera interna en todo lo que es el proceso experimental, pero que al mismo tiempo, el paso que hemos dado precisamente la semana pasada, el viernes pasado, con la puesta en marcha de la red de empresas, que de alguna manera se concreta aún más, ¿no?, el trabajo que vamos a desempeñar ya no en el plano experimental, sino en un plano práctico. Estamos de alguna manera muy en ciernes, ¿no?, de lo que son los pasos definitivos. Es cierto, esa metodología se ha constituido en una guía de empresas, que además la vamos a trabajar hoy mismo a la tarde, en el taller que está muy pensado precisamente para un público de corte empresarial organizacional. Luego vais a poder conocer hoy mismo a la tarde. Una de sus partes más destacables es la propia autoevaluación de las empresas para que puedan conocerse en qué situación se encuentran en términos de igualdad y en cuanto a desarrollo de medidas de conciliación. Luego ya existen elementos tangibles que dan cuerpo a esa metodología y precisamente dentro de esa autoevaluación se recogen las preguntas pertinentes relativas a esas 10 dimensiones que
os he mostrado hoy a la mañana en mi ponencia. Pero, lógicamente, bueno, yo creo que no, sinceramente, no, tengo que reconocer que no sé si está esa metodología precisamente colgada en la página de Internet de la Diputación, pero vamos, que es inminente el que esa herramienta se encuentre accesible precisamente dentro de lo que es la recién constituida red de empresas Erantzunkide, ¿no?, que está formada por las empresas que han hecho este trayecto. Y yo creo que la segunda pregunta, bueno, pues cualquiera de las empresas que han participado quizá pueden, bueno, pues concretar quizá un poco, bueno, pues cuáles son esos resultados, ¿no?, tanto en el plano económico, social, o yo sí que creo que el trabajo que estamos desarrollando tiene un efecto directo y es, bueno, aparte de que creo que bueno, pues los guipuzcoanos y las guipuzcoanas nos hemos visto reflejados precisamente en la puesta en marcha de esta estrategia, es un reto que vivimos a nivel personal para nuestro propio desarrollo profesional y dar respuesta a nuestras necesidades personales y familiares. Y yo creo que es un tema que está en la calle y que requiere respuestas y que estamos empezando precisamente a través de la experiencia, a través de la prueba y error, pues dar pasos pues eficientes, lo más eficientes posibles, por supuesto, atendiendo a otras necesidades como puede ser la sostenibilidad de las propias empresas, que tienen que mantenerse las empresas y ahí los resultados económicos de alguna manera marcan diferencia, pero yo por destacar un dato, el propio Instituto de Igualdad de Género Europeo que se encuentra en Lituania ya tiene estudios, quizá un poco macros, pero sí que apunta perfectamente a que todas las políticas públicas en pos de la igualdad y de las medidas de conciliación pues van dirigidas precisamente y se obtienen resultados positivos que a nivel macro efectivamente los países más avanzados como puede ser Noruega pues nos lo muestran, ¿no? Países muy avanzados en políticas de igualdad también son muy avanzados económicamente y eso también tiene su reflejo a nivel social. Pero bueno, doy paso a... Bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso, en Áscora, es verdad que a nivel cuantitativo no hemos hecho ningún tipo de medición, pero bueno, a nivel cualitativo lo tenemos muy claro. O sea, al final la igualdad es un valor diferencial, o sea, es un valor que a nivel de competitividad es que no cabe duda. O sea, esto es algo que no tiene freno. Y luego pues el tema de la conciliación, pues bueno, pues si las personas estamos trabajando más a gusto, estamos más felices y además eso lo trasladamos en nuestro caso, por ejemplo, a nuestros usuarios directos o usuarias directas, pues está claro que estamos creando un entorno mucho más feliz para todas las personas, ¿no? Nosotros trabajamos con un estudio bianual que hacemos con la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Utilizamos un modelo en el que medimos factores como la autonomía en el trabajo, las condiciones laborales, la retribución, la información, la comunicación, con lo cual el modelo nos dice que si trabajamos esos factores tenemos una serie de impactos o consecuencias en el compromiso, la satisfacción de la plantilla y todo ello tiene también un impacto en la competitividad de la empresa. Hicimos el estudio en 2016 y lo hemos repetido en este 2018 y no sería metodológicamente correcto el decir que solamente ha tenido impacto lo que hemos hecho relacionado al plan de igualdad. Pero ha sido uno de los elementos también clave, al igual que el trabajo del modelo de liderazgo y demás, y sí que hemos visto una mejora en varios de los factores que igual pueden estar más relacionados, como pueden ser condiciones laborales y autonomía. Y si quieres datos y demás, un placer compartir contigo, por si quieres utilizar para cualquier tipo de estudio, trabajo, lo que fuera. Bueno, nosotros todavía, como comentaban, no hemos realizado ninguna evaluación, pero estamos pendientes de pasar la encuesta. De hecho, estamos reformulando la encuesta de clima laboral para tener en cuenta también estos aspectos de conciliación e igualdad. Pero sí nos hemos dado cuenta que, bueno, pues con las medidas de conciliación, a nivel general, sin haber hecho ningún estudio, las personas que trabajan y que pueden
conciliar, se encuentran más satisfechas. Y algo que nos hemos dado cuenta y que, bueno, pues que es una algo que surge de nosotros, de todos los que trabajamos en Matía, es que cómo vamos a poder cuidar nosotros si a nosotros nadie nos cuida, ¿no? O no somos capaces de entre nosotros cuidarnos. Entonces creo que bueno, que es un valor que, como comentan ellos, hay otros aspectos que también favorecen a la satisfacción de las personas, pero que el tema de igualdad y conciliación pues es un punto muy importante en el que todavía tenemos que seguir trabajando. Nosotros nos incorporamos al proyecto en octubre y tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, azken galdera baterako denbora daukagu. Eta horre eskatu dugute txanda. Sí, buenos días. Al hilo de la reflexión que se ha hecho sobre el binomio productividad-conciliación, a mí me gustaría preguntar a la Diputación, en tanto Administración Pública y a las empresas, ¿qué planteamientos se están haciendo, si es que se están haciendo, para conseguir que a las empresas les cueste lo mismo contratar a una mujer que a un hombre y sean igual de rentables las mujeres que los hombres? Que yo creo que es donde está realmente el problema de base. Al hilo de lo que ha comentado también la persona que representa la Fundación Matía, que por el hecho de que la gran mayoría de la plantilla son mujeres, hay más problemas para conciliar cuando esto no debería ser así. Muchas gracias. Yo te contesto. No es que haya más problemas para conciliar porque seamos más mujeres, sino que hay más. O sea, es decir, no es un problema. Es que todos, el problema es que los hombres no soliciten la conciliación, no que porque seamos mujeres solicitemos más. Tenemos que crear políticas de igualdad, pero no para las mujeres. Tenemos que crear políticas de igualdad para todos. Entonces, no es un problema que seamos mujeres, el problema es que los hombres todavía pues, no la solicitan. Pero también es verdad que cada vez hay más, dentro de los 200 trabajadores que hay en Matía, cada vez hay más hombres que las están solicitando. Pero lo que quería quedar claro es que no es un problema que seamos mujeres. Es un orgullo que seamos mujeres. No, la pregunta iba un poco en la línea. Tienen que activarlo allí. La pregunta era un poco qué medidas adoptar para que a las empresas les cueste lo mismo contratar a hombres y a mujeres y rindan, o bueno, o el rendimiento que se saque sea igual independientemente de que el trabajador, de que sea un trabajador o que sea una trabajadora. Iba un poco por ahí la pregunta. No sé si me he explicado, ¿eh? Yo no te llego a seguir del todo, pero espera, te explico y luego me ayudas a seguirte. Nosotros al revés. Nosotros somos una plantilla masculinizada. Nosotros buscamos el perfil es apasionados de la tecnología y el deporte. Entonces, antes ya hemos visto las dificultades que hay por encontrar perfiles tecnológicos. A eso súmale que te chifle el fútbol americano o que te sepas quién es el Pichichi de segunda B. Hay mujeres, pero son muy, muy pocas. Me acompaña nuestro gestor de talento y cada vez que me dice, oye, Jorge, pues hemos encontrado una friki que le chifla mogollón la programación y además le mola muchísimo el surf y a partir de ahí todos los deportes de deslizamiento y lo que sea. Nos encanta, porque como te he dicho antes, si algo estamos buscando es, por un lado, la igualdad, pero también la diversidad. Es decir, si además esa persona viene de una cultura diferente a la nuestra y demás, mejor. Porque entendemos como una clave de competitividad y además nos gusta trabajar en entornos donde te encuentres con gente diferente a ti, porque eso nos hace crecer profesionalmente, incluso personalmente. Pero lo que no te seguía es eso de que alguien por ser mujer, no creo que hayas dicho eso, ¿eh? Pero como que es menos productiva. No me refiero a eso. Por ejemplo... No entiendo ya. Las medidas de conciliación normalmente suelen ser, o por lo menos hasta ahora, han sido un coste para la empresa. No. No. Están... No. Mira, te pongo un caso. Contratamos una persona de un perfil tecnológico y a los 3 meses viene medio avergonzada, me dice, joder, Manu, esto no me lo esperaba y demás, estoy embarazada. Y yo, joder,
ven aquí, da un abrazo, felicidades y todo. O sea, ¿qué más quiero yo que esa persona sienta para con la organización que en el momento que ella lo necesitaba hemos estado a la altura? Porque a lo largo de los siguientes 10 años voy a necesitar un montón de esa persona. Entonces, mientras más pueda ahora mismo disfrutar de su maternidad como quiera o de su paternidad, tú tranquila que cuando pueda ya le voy a exigir. Entonces, nosotros creemos mucho que la organización tiene que estar a la altura en ciertos momentos, porque luego también pedimos a la gente que esté a la altura cuando estamos en proyectos complejos o hay que... No puedo estar solo pidiendo que apechuguemos porque tenemos un proyecto muy importante en Latinoamérica y luego cuando alguien dentro de su... Eso también tiene que ver con el tamaño, ¿eh? Eso cuando eres 20 es muy complicado. Cuando ya somos unos cuantos cientos es más sencillo. Bueno, sentitzen dut, baina denbora bukatu zaigu... Eztabaidarekin jarraitzeko denbora bukatu zaigu. Hala ere, orain mokadu hartzera joango gara, eta tartea izango duzue, nahi baduzue, ba, islarien gana hurbiltzeko, eta geratu zaizkizuen zalantza galderak, edo ba, partekatzeko.